Murphy. Miércoles 18 de junio, siempre como volviendo de la cancha, es mi nueva voz, quedémonos con esta. Bueno, nos estamos acostumbrando, buenos días. ¿Cómo le va? Qué linda muy está, buen che. Miércoles para todos. Hoy ¿Le estoy... gusta este look? Mucho, sí, ¿qué estoy hoy? Muy bonito. Claro, muy mirando bienito. Hoy sí, muy bien. Bienito, muy. En serio, me gusta mucho. ¿Está bueno o no? Muy lindo look. Precioso, es muy sí. canchero. Como hippie chic, te diría. Sí. Como hippie con guita. Muy tiene una onda así, ¿no? Sí, como hippie, como zurdo con prepaga, ¿no? Como zurdo con prepaga. Bueno. ¿Qué programa que tenemos hoy? Muy bueno. Tenemos el menú ejecutivo, ¿no es cierto? Sí. Ah, muy qué bueno. Bueno, muy bueno, de verdad. Sí, menú ejecutivo. Atención, hoy jugamos otra vez a servir entrada. Sí. Ahí te busco. Entrada. Plato principal. Sí. Principal y muy postre. Bien. Y postre con solo 100 mangos no, por cabeza. No, ¿en serio? 100 pesos. ¿Se puede? Con 100 pesos por cabeza. Sí, señor. Acá hay que agregarle un volante a la mesa, me parece. Sí, no, sí. Acá está el ticket. A ver. Leche. La leche está por ahí. Ahí sí, señor. Sí. Claro. 11.40. Muy bien. Bien. La bolsa de reciclaje 0.55, lleven la bolsa. Se la cobran, bueno. Lleven la bolsa, si lleven la bolsa a ustedes, pues podíamos comprar queso rallar, ¿vale? Algo, ¿no? Claro, ¿te parece? Lechuga 6. Lechuga. 7 mangos de cebolla por cabeza. Sí. Sí. Espinaca 8.55. Claro, acá, el sí. atado, el paquete. Levadura. Levadura. Ahí está, 1.59. En polvo. Es decir, perfecto. Con 100 pesos de verdad, sí. ¿no? De estos que tiran acá arriba. Vamos a darle de comer a los principales actores sí. de Historia de un Clan. Muy bien, extraordinario bravo. Hoy. ¿Cómo sacar entrada, plato y postre con 100 pesos y todo gourmet? Excelente. ¡Qué bueno! Me encantan estos desafíos. O sea, a ver qué se lo ponen a los chicos para hacer. Tenemos 3 invitados de lujo. Se viene el gran final de Historia de un Clan. Muy bueno, bravo. Qué lindo programa. Vamos a arrancarlo. Entonces, como les digo siempre, el amor es fundamental en la cocina, pero con el amor solo no alcanza. De cocina, algo hay que saber. Le damos la bienvenida sí. a nuestra orquesta de cocineros. Los cocineros de Murphy. Son de carne y hueso. Y la noche parece un desierto. ¡Bravo! ¡Hola, rubia! Vas a verme llegar, vas a oír mi canción. Vas a entrar sin pedirme la llave. ¡Inolvidable, Murphy! El tiempo no sabe la falta que le hace a mi corazón. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Atención! ¡Buen día! ¿Nos vamos a divertir? Sí. Sí. ¿Vamos a sacar entrada, plato y postre por 100 pesos? ¿Cómo se hace? Sí. ¿Menú ejecutivo? Sí. 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 Epa, sí. Desafío. Y sobre todo, en la mesa periodística hoy, un invitado diferente. Ajá. Estuvimos escuchando a Scioli y a Macri durante todos estos días tratando de convencer a los que votaron a Massa. Sí. Así es. Porque son los que pueden definir claro. la cosa. Los que votaron a Massa. Ahora, ¿a quién van a votar? Bueno, ¿sabés a quién se lo vamos a preguntar? ¿A quién? ¿A quién? A Massa. ¡Ah, bueno! Que qué visita interesante que tenemos en la mesa de desayuno. Me parece bien, que está buena la nota. Bien. Che, hablo como el otro Gerardo ya, ¿eh? Te queda bien.
Hay como un parecido, nena. Hay como un parecido, me parece. Pero bueno, chicos. Sí. Atención. No, no. Como el otro no hay. Como el otro no hay ni habrá nunca. Por mil motivos, ¿no? Por mil motivos. El principal, por la cabeza, los formatos que se inventó. Pero bueno, chicos. Sí. ¿Cuánto te tocó a vos? ¿20, ¿a mí? 30? Sí, a mí me tocaron más o menos 25 pesos. Uy. 25 pesos. Sí. Pensé, me digo, ¿qué hago? 25 Muy difícil, pesos. ¿Qué te voy a traer? Te voy a traer la receta de la posta del flan con caramelo y dulce de leche. Uy, no, para que quede bueno, divino, lisito, perfecto. Muy bueno. Con el caramelo para la mezcla con dulce. Tan con dulce. Tremendo qué postre. Qué lindo que se ve, rubia. Sí. O sea que vos sos la encargada del postre en este menú. Yo soy ejecutivo. Encargada del postre. Tal cual. Que la parte claramente dulce tiene un plato principal. Obviamente. No, me quedé pensando. Siempre en los bares y en sí. los restaurantes, sí. el flan con dulce tiene dulce así, como decoradito arriba. Ajá. En los hogares. Sí. Va al costado. Ta, va. Sí, ta, cuchara. Cuchara. Claro. Y en cantidad. Va sí. cuchara. Y para mí levanta como loco. Vos cortás así. Y agarrás y vos. ¡Claro! Claro. Y lo claro. Es más, sacame el flan si querés, ¿no? Se hace flan. Se claro. hace flan ahí, ¿viste? Ahí el flan. Se convierte en flan. Bueno, es rico el flan, ¿qué lo que vas a hacer? Muy, muy rico. Bueno. Y te doy todas las recetas para que te quede con agujero o sin agujero. Epa. Te voy a contar las dos opciones. Perfecto, vas a elegir. Buenísimo. ¿Te gusta con agujero o lo hacemos con agujero? ¿Querés sin agujero o lo hacemos sin agujero? Lo voy a tener en cuenta, lo voy a tener en cuenta, sí. Bueno, no, dice la mayoría de los chicos que están atrás que les gusta con agujero. Okay, bien. Bien, entonces bueno, la elección. Bien. Bien. Es el tabarín. ¿Cómo se llama? Todos ustedes son unos mal pensados. Todos ustedes. Yo estaba pensando de verdad en otra cosa. Mi mamá hace el flan casero. Con mucho agujerito, muy con mucho agujerito, muy rugoso. Pasaba de los 100 grados, una cosa hermosa. Y la mamá de mi mejor amigo, que sí. lo ve todas las mañanas, sí. Nelly, en Rosario, hace el flan finito, así, lisito, lisito, lisito. ¿Cómo lisito. Tiene que ser? A mí me gustaba el flan de la mamá de mi amigo, lisito. Más que el de mi propia madre, sí. que sufrió mucho sí, por claro. eso. Sí, y nunca le di la derecha en eso. Me gusta más el de Nelly. ¿Sabes yo, que no sé, eh? Pero, yo no, ahí, no, no. Ahí pero, no opino para, lo mismo. Esto es así. El verdadero, el bien hecho, es lisito. Ah, es como te gusta viste. A vos. Es que no tiene agujerito. Ah, lo que pasa es que tradicionalmente las madres, abuelas empezaron a hacerlo con agujero y quedó como el mito del flan con agujero. Discuta. No, digo, ¿bien hecho para quién? Claro. Para los gastronómicos, claro, para la bueno. que es química culinaria. Para la técnica. Para una técnica adecuada. Ay, donde... él vino de España. Claro. Él es molecular. Él habla de química. No, no. Él es un molecular. Para la química para culinaria. La química. No, no, no. Digo, a ver. No, no, en serio. No, no, ¿qué? No, no, no. A mí me gusta con agujerito. A mí también, ¿eh? Bravo. Bien hecho para preparar de cada uno. Perdón. Arroba Morfi Telefe. Sí. Arroba Morfi Telefe. El flan tiene que ser liso o rústico, le pusieron. Con agujerito le quedó fuerte. Agujerito le quedó fuerte. Me parece muy bien, ¿eh? Yo tengo bien. Mi teoría sobre eso igual, ¿eh? Te escucho ahora mismo. Bien, a ver, si se pasa de los 100 grados, obviamente el huevo va a coagular Ajá. y va a empezar a estar a borbotones adentro claro. de esa sí, mezcla claro. y va a permitir que el caramelo penetre. Bien. Y le dé más sabor dulce adentro, Perfecto. Que es una cosa tremenda, riquísima, que a mí... Ah, te gusta más. Al menos a mí me encanta. Atención, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero es cierto que no es necesario que pase eso y si queda liso está perfecto. Sí. Claro. Muy bien, bueno. ¿A vos te gusta? A mí me gusta y me ¿Qué? Tiene crema también al lado. Por favor, de leche, que no falte. Lado. Tenemos, sí. le podemos poner Cuidado. Crema. Bueno, la gente puede escribir Mira. Y puede decirnos a ver sí. qué le gusta más. Está crema, claro. arroba morfi de leche. Ahora vamos a jugar con Ahí está, no, sí. Bueno, este menú ejecutivo tiene, por supuesto, un plato principal sí, que está obvio. A cargo del señor. Correcto, plato principal que van a hacer. Hace una pausa ahí. El señor hoy, porque nosotros lo cumplimos el viernes, porque es todos cierto. Vinimos, trabajamos. Es verdad. El señor hoy está cumpliendo sus 100 programas. ¡Giorgini! ¡Genio, capitán! Gracias. Programa, muchas gracias, gracias a todos por los 100 programas, Muy la verdad que geniales. Quiero recordarles que Ariel Rodríguez todavía no cumplió los 100 programas. ¡Ah, caramba! Porque no me olvido. Ariel Rodríguez estuvo trabajando sí. previo a comenzar el programa. La verdad que no me acuerdo cuántas semanas. Es no cierto, tiene razón. Tuvo conjuntivitis. Conjuntivitis. También. Vos en diciembre, fin de diciembre, estás cumpliendo los 100 programas. Tiene razón, Giorgini. Seguimos. ¿Qué vas a cocinar? A ver, unos espaguetis, unos tagliatelles, pasta casera Ay, tricolor. Qué rico. Con 100 bueno. mangos podemos hacer una pasta casera, un menú con una pasta casera, fíjate, con remolacha. Este con
espinaca, gracias. Qué bueno. Al huevo. Me encanta. Se me excelente. Y al huevo. Y te hago una pasta riquísima con un salteado de tomates, un poco de queso. Sí, algo estupendo. Bueno. Tremendo. Muy rico y muy fácil de hacer. Súper caro. Es una pasta tricolor. Impresionante. Y van a estar pegados. No es que a vos te gusta servirla al dente o pasada la pasta. No, a mí me gusta que esté al dente. No, siempre y cuando tengo un retorno que pueda escuchar. No, no conozco tu gusto. Vos sabés que si no está al dente, me pongo loco. Te pones loco, perfecto. Muy bien. Lo vamos a probar hoy. Muy bien. ¿Y usted, señor? Y obviamente hay una entrada express. Es, bueno, hoy te voy a hacer con 25 pesos. Me tocaron a mí también. Muy bien. Sí. Con ese poquito te voy a enseñar a hacer una entrada rapidísima, muy fácil y muy rica. Muy buena. Te voy a hacer una entradita feliz. ¿Entradita feliz? Una entradita feliz. Ay, qué miedo. Te voy a decir una cosa, ¿no? Ay, qué miedo. ¿Entradita feliz? ¿Entradita feliz? Te voy a hacer, porque para mí, claro, el verbo. Lo que complica es el enunciado. Voy a preparar una entradita feliz, es jodido, pero está bien, pasa. Es diferente. Hay gente que le gusta el final feliz. Ay, lo dijo. Lo dijo, ¿por qué? Lo dijo. Terminamos bien. Con este postre es un final feliz para mí. No me quieras acarrear a mí. Vamos a arreglar esto de una vez. ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo se arregla esto? No sé yo ya. Con mucho dulce de leche. Dame un cuchillo. No, no, sí. Cambiamos el tema. Dame un cambiamos cuchillo. Cambiamos el tema. Ahí dame el plato. Acá. No, ahí va. Mira, oreja. Mira, hacemos así. Sí. Sí. Vos me dirás, ¿qué tiene que ver esto con la barbaridad que dijiste? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto con la barbaridad que dijiste? Poner crema, por contame. Favor. Que lo único que te hace olvidar la barbaridad que dijiste es que todos nos concentremos y disfrutemos este momento. Okay. Míralo, míralo. Sí, a ver, sí. A ver. Le va a explotar. Ahora es plan. Qué delicado. Claro. Cuando ves tanto dulce de leche y ves un flan así, y ves un gordo que se manduca esto. Con crema. A las 10:42. Sí. Ya, sí, se hizo un efecto de distracción importante. Claro. Agregale, Santi, por favor. Un efecto de distracción importante. Claro. Y ahora sí. Cuando todo el mundo está pendiente del dulce de leche, ¿cómo se llama tu plato? El plato se llama entradita feliz. Son unos blinis. Entradita feliz. Sí. Son unos blinis que son una especie de crepe, pero hechos con papa también. Mirá qué rico. Puré de papa. Ah, qué rico. Bien. ¿Y en cuántos pasos los vas a hacer? Te lo voy a enseñar a hacer en 4 pasos. Muy bien. Muy bien. Y vamos machito, a... No vamos a dejar pasar este momento. Gerardo, cualquier excusa es buena para comer. No, pero esto es buenísimo. Ni hablar el dulce de leche. Sí. Hoy hay mucho dulce de leche, la vamos a pasar bien. Muy bien. Digo una cosa. Sí. Yo soy del equipo del flan lisito. Sí. Se están votando en internet. Uy, Dios. Arroba Morphy Telefe. Sí, señor. No, ¿vos de qué equipo sos? ¿Plan lisito o plan rugoso? No, lisito. Me gusta más a mí. ¿Sí? Sí. Está bueno. Como cualquiera, ¿eh? Para los del equipo. Sí. Del flan lisito, sí. El flan que va a cocinar Chantal es un manjar. Qué bueno. Lo que acabamos de probar. Genia, un Chantal. Manjar. No puedo más. No puedo más. La verdad, traje certificado médico, estoy afónico, creí que hoy zafaba. Y no. Hoy cocinamos menú ejecutivo. Claro. Todo con 100 pesos, entrada, principal y postre. Así es. Sí, muy bien. Entonces, Juanito, hoy... Está. ¿Cómo apoyás, loco? ¿Qué me apoyás más? 100 pesos, Gerardo. Para... Juanito ejecutivo. Vamos, Juanito. Vamos, Juanito. Gracias. Traje los 100 pesos, ¿cuánto le tengo que dar? ¿Quién pagó? ¿Vos pagaste? ¿Pagaste vos? No me digas, dale. Decime si pagaste vos. Si estos fueran de verdad. Imagínate. Me vine. De plástico, sí. Me vine, señor Pelongo. Soy el ejecutivo que vengo a comer este menú ejecutivo porque nosotros comemos siempre mal. Yo trabajo en microcentro. Claro. Estoy cansado de los panchos. De la tarta recalentada. Mucha comida arriba. No, pero la paloma de Plaza de Mayo come mejor que nosotros. Ahí picoteando. Mira, acá se me está sonando. Perdón. Muy bien, mi persona. Señor Pelongo. Mi persona. Muy bien. Yo trabajé en el microcentro durante mucho tiempo en la editorial Perfil. Sí. Y buena parte de lo que cuenta el señor es así, ¿eh? Es así. La paloma de la plaza come mejor que vos cuando estás comiendo ahí, ¿eh? Porque te compras cualquier cosa, ¿viste? Es un trabajo que tiene mucho vértigo. Mucho vértigo. Mucho vértigo. Mucho vértigo, sí. Es exactamente. Mucho vértigo. Ay, mirá qué ejecutiva está, ¿eh? Esto es parte de mi personal. Secretario. Personal, porque tengo una pyme. Ah, muy bien. Y tengo... Acá tengo...
Vení, vení. A este lo contraté la semana pasada. Este es el cadete. Ah, mira, el motoquero. Señor, ¿cómo? Pelongo, pelongo, ¿cómo? Ah, disculpe, disculpe. Pero, mano dura, ¿eh? Oye, despacito. Bueno, no se preocupe. No la violencia. Es mi cadete. Nunca la violencia. Mi cadete. Este es mi señor cadete. Che, loco, tiene un empleado hace 10 minutos y ya le puso un bife. No, este, que no sea jefe nunca. Hace una semana, hace una semana. Sí. ¿Usted cómo le dice este? Bueno, usted, no. José Meolán. ¿Por qué? Porque 8 horas, nada. Nada, mira. ¿Cómo le dice? Seco de vientre. ¿Por qué? No. Porque se sienta y nada. ¡No! ¡Por favor! ¿Cómo está, señor? Ahora la señorita. Perdón, nadie va a hacer nada. Me va a dejar enfermo acá con este, ¿no? Nadie, vos tampoco. Nadie va a hacer nada, ¿no? La secretaria perfecto. Le celebra todo. Y tengo mi señorita secretaria. Esa sí, sí que es una... Mi secretaria Martita es una señorita muy dada. ¿Por qué? Muy dada. No, muy dada, es que así. Muy gentil. Eso el primer día yo le senté y dije, mire, señorita, yo estoy buscando una secretaria que sea responsable, ¿sí? Que no falte nunca, que no se queje, que se ponga la camiseta. Y ella me dijo, muy bien, señor, yo voy a ayudar a buscarla también. ¿Pero cómo puede ser? Ella está buscando. Uy, me está sonando el teléfono. Ah, muy bien. Hola, hola. No tenemos, no tenemos señal. No tenía, me llama y me dice, hola, hola, ¿es, esto es el 1111111111? Le dije, no, equivocado, este es el 11111111. No. Bueno, hoy, menú ejecutivo. Sí. Todo por 100 pesos. Muy bien. Ejecutivo, un aplauso. Bravo. Creo, con la gran mayoría. ¿Fantaseamos alguna vez con ser secretarias ejecutivas? Caramba. Momento. Caramba. Momento. ¿No? Estábamos por cocinar. Estábamos por no, cocinar. Quiero compartirlo porque. Estábamos por cocinar la receta express. Yo tengo una manera curiosa de organizar la receta express de hoy. Quédate ahí. ¿Por qué? Un paso Rodrigo. Sí. Un paso Rodrigo. Un mini relato de Zampini. Es decir, perfecto, por cada bien. Paso bien. De Rodrigo para hacer, ¿cómo se llama esto? La entradita, entradita feliz. Feliz. Justamente, la entradita feliz. Rodrigo hace un paso y Karina, cuando termina, te da detalles de... ¿Vos decís que es una fantasía muy habitual en las mujeres? En las mujeres, sí. Contámela, ¿cómo es? No, como las secretarias ejecutivas son divinas. Son, siempre están con esos tacos aguja divinos. Unas polleras ajustadas tubo, con una camisita perfumada. Impecable. Muy bien maquilladas. Y andan caminando con una... No tienen como una cosa... Y una, que no es eso... No, no. Siempre fantasea con ser eso. Claro, si hay algo que yo entiendo es que una no es eso. Ni hablar de tener un jefe. Muy bien. Un paso, no, un paso, sí. Una construcción. Andá pensando cuál es la mejor situación de secretaria ejecutiva para imaginar, para compartir con las señoras. ¿Te parece? Okay. Muy bien. Primer paso, entonces. Lo hago rápido. Enseguida estamos con la receta de Rodri. Yo quiero contarte algo. Hoy jugamos al peso exacto. ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¿Por qué te lo cuento ahora? Porque vamos a pesar, vamos a jugar con el plato que va a hacer Rodrigo. Quiero que estés atenta, quiero que estés atento. Porque es importante hacer el seguimiento de la receta para más o menos calcular cuánto pesa. Perfecto. Manda a Morphy al 9009 o llama al asterisco 9009 desde tu celular. Hoy podés ganar 45,000 pesos. ¡Tremendo premio! ¡Bravo! ¡Plata! Muy bien, enseguida estamos pesando el plato solito. Ahora sí arrancamos con esta receta. Entradita feliz, estate atento. A ver. Entonces, arrancamos con el paso número uno. Vamos a hacerlo rápido. El paso número uno es armar la mise en place. Tenemos acá el puré, la papa aplastada. Es una papa que está cocida y aplastada. Tenemos un huevo que separamos clara y yema. Y después tenemos leche, un poco de levadura, un poquito de harina y manteca. Perfecto. Sí. Lo que vamos a hacer con el paso número uno, que es para preparar para después mezclarlo, es a las claras le vamos a poner un poquito de sal, apenas una pizca. Falta de sal. Falta mucho, Rodrigo. Sí. Y las vamos a hacer a nieve. Vamos rápido. El tema es este, Santiago, Ariel. Sí. La idea es que Rodrigo explique un paso. Sí. Y Karina da una pincelada de cómo es esa fantasía tan recurrente que, según cuenta Karina, tantas mujeres tienen de jugar a secretaria ejecutiva con un jefe. Nos tiene un poco a todos, te digo, más ansiosos en el relato que en la cosa esta, ¿cómo se llama esto que está cocinando mi vida? Entradita feliz. La entradita feliz. Caramba. Bueno, por eso. Ahí van las claras, entonces. Yo mientras que los hago les doy el paso para poder seguir estamos indagando. Estamos haciendo claras batidas a nieve. Claras batidas a nieve, simplemente. Paso uno. Paso uno, ya está. Paso uno. Claras con una pizquita de sal. Muy bien, paso uno. Sí. Es más, me alejo para que no interrumpa el ruido. No. No, vení. Quédate, tranquilo. Paso uno, claras batidas a nieve. Sí. ¿Cómo es el paso uno de esa fantasía que vos decís que tantas mujeres tienen? Dame el lugar y dame el comienzo.
Ya somos eso. Ya somos esa mujer increíble. Ya sos eso. Ya soy eso. Sí. ¿No? Con la cola de Luciana Salazar. Esto, después vamos a entender por qué. Muy bien. ¿No? Muy es bien. Importante. Perfecto, clarísimo. Sí. Segundo paso. Igual es necesario que te digamos ¿qué? Que a nosotros así nos gusta no, todo. ¿Eh? No, 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 no. Bueno, para nosotros yo nos les gusta agradezco. Todo. Nosotros lo que estamos proyectando. ¿Ves? No, no. Jugamos otra cosa. Claro. Pero a nosotros así nos gusta también. ¿Eh? Gracias, Gerardo. Gracias. Bueno, vamos, vamos. Bueno. Sí. Después, hay un jefe. Hay un sí. jefe. Hay un jefe. Describime al jefe y voy al paso dos. El jefe es pintón. Sí. Tiene una cosa fina. Como si lo estuviera viendo, ¿eh? Elegante, sí. pero a la vez. Sí. Tiene... Ahí lo estamos viendo, mirá. O acá, sí. mirá, veámoslo acá. Tiene sí. como algo rústico. Epa. Tiene un dejo de que cuando como un vos lo ves enfundado en ese traje impecable, ay, sí. te lo imaginás cortando leña. Ay, nos encanta. Ah. Sí, ah, tal o sea, cual. Que le transpirando un poquito. Pero se baña, se pone el traje para venir a trabajar con vos. Corta claro. leña y viene. Ese sería el tipo... Es divino. No, menos mal que soy actriz y que improviso algo, ¿no? Sí, sí. Bueno. O sea, llegamos hasta ahí. Sí. Ya lo vimos al tipo. Oficina. Muy chongo. Parecido al que tenemos acá, ojo. Epa. Epa. Es muy parecido a este ejecutivo. Uy, cortando leña. No. No, no, no. Muy bien, o sea, ya lo tengo. Ya lo tenemos. Es un chongo grandote. Sí. Que a la mañana deja la leña lista. Se baña, se pone un traje y viene a darte ay, una orden divino. A vos. Con una altura media, importante que cuando nosotras nos ponemos el taco aguja no lo pasemos. Ahí está, sí, ¿no? Re. Colaborame, Rubia, con cualquier cosa. Esa, y además te agrego que huele muy bien. Huele muy bien. Pasa perfume. Y te deja ese perfume. Lo olemos, buen perfume. Sí. Solo para saber y voy al paso dos. Sí. ¿Morocho o rubio? Morocho. Morocho, morocho perfecto. Perfecto. Ojo, ya claro. tenemos nuestro morocho. Ojos claros. Te estás calentando al final. No, no. No, te estás calentando, porque si no, ni manera de preguntar ojos claros. A mí también me gustaba. Bueno. A mí, te digo la verdad, ¿eh? Yo prefiero ojos claros. Hubo un momento donde me lo imaginé, güey. Claro. Me imaginaba con nunca... el pelo medio cortito, como muy prolijo, pero cortando, bueno, dale. Muy prolijo, pero imagínate que cuando se pone a cortar leña no, se tremendo. Con la camisa cuadrilla remangada un poquito y abierta acá. Chicos, cocinemos. Paso número 2 de la cocina y después vamos al paso 2 de la fantasía, sí. Bueno, vamos al paso número 2. Entonces, bien. El paso número 2 sí. es incorporar todo. Tenemos, acá dijimos la papa aplastada. Que tenemos ¿falta una... mucho? No, no, vamos rápido, mirá. Hacemos mezcla, rápido. Vamos a separar por acá. Le ponemos las yemas. Sí. Le ponemos leche. Ahí nos está sí. falando un paso. Pero no importa. Rápido, rápido, esto es rápido. Esto lo vamos incorporando. Una vez que le ponemos sí. leche, le vamos a poner sí. levadura. Nunca tan levadura. Rápido, Rodri. ¿Eh? Ahí está. Directamente la levadura así en polvo, Rodri. Así, esto es levadura fresca, fresca que está la desgranamos. Okay. Pero está desgranada. Fresca. Desgranada, ahí está. Le vamos a agregar harina. Sí. Bien. Ahí está. Una vez que agregamos la harina, ahí más o menos va a estar bien. Sí. Le vamos a agregar en forma envolvente ajá. las claras de huevo. Perfecto. Antes le vamos a poner un poquito de manteca muy bien. Claro. para darle sabor, que opa, va a quedar eso muy bien. Queda rico, ¿eh? Ahí qué está. Bueno, vamos a, ahora, chicos. Aprovechamos este momento. Este queda acá, por favor. Sí, sí, por favor. Esto lo vamos a dar con fuerza, así la manteca se iba a incorporar bien. Sí. Está perfecto. Y ahora, con movimientos envolventes, vamos a incorporar... ¿Sí? ¿Por qué terminé mezclando? Está, no sé. Me puse nerviosa con la fantasía, pensar, tenía que hacer algo. Y ahora lo que voy a hacer con movimientos envolventes para poder terminar el paso número 2. Perdón. E ir a los que nos importa. Sí, claro. ¿Falta mucho? No, por eso. Es incorporar esto, mirá. Ahí va. Ay, movimientos bueno, envolventes para que... Todo nuestra... este quilombo para hacer esto, ¿no? Así es. No, está buenísimo. No, rico. No pregunto porque no sé qué es. No entiendo qué es todavía. Por favor, explícamelo. Un panquequito. Ayer me disculpé porque el sándwich era increíble, pero hoy no lo entendí, hoy no lo entendí. Está. Esto lo vamos a ir incorporando con movimientos envolventes. Antes le vamos a poner un poco más de sal. Sí. ¿Falta mucho? No, esto ya lo terminamos. Mira, ahí. Un poquito de pimienta. Sí. Para darle sabor, obviamente. Sí. Y mientras que yo sigo con movimientos envolventes, sí. te vuelvo a dar el pase. Perfecto. Porque terminamos. Vamos, todavía. Bien, bien, bien. Paso 2 terminado. Estamos terminando eso. Es nuestro ejecutivo. Ay, mi amor. Muy bien. Yo ya me voy. No. Hace calor y te moja. Dame con agüita de verdad. Me ponen un poquito de agüita esto, no, por favor. No, escuchame una cosa. Ariel para está saber, bueno, ¿qué estamos haciendo? La receta sí. express. Un paso va Rodrigo y un paso avanza Karina con esta confesión mañanera que ha hecho, sí, según la cual
el ejecutivo y la secretaria ejecutiva es una fantasía recurrente en las mujeres. Perfecto, me encantaría tener el apoyo del mundo femenino, pues que nos escriban arroba amor y telefe para ver si es así. Muy bien. El episodio 1 nos dio características del jefe. Sí. Un chongo, un poquito más chongo, pero imagínate que incluso que él mismo. Sí. ¿Qué? Tanto corta la leña a la mañana como luego se van y se pone el jetra. Está entrando, ¿sí? Sí. Si un famoso tuviera que personificarlo, sí, está más cerca de, pregunto. A ver. Porque me parece que estoy cerca. A ver. ¿Pepe Soriano? Sí. ¿O Nicolás Repetto? No, Nicolás Repetto. Más Nicolás Repetto, ¿no? Sin duda, por supuesto. ¡Le mandamos un beso! A los dos, a los dos. Sí, a los dos. A los dos, a los dos. Pero yo me imaginé que podía ir para ese lado. Bueno, segundo episodio. Segundo episodio. ¿Por qué hablé de la cola de Luli Salas? ¿Por qué, Karin? ¿Por qué hay una cosa histérica entre el jefe y la secretaria ejecutiva? ¿Ah, sí? Sí, chicos. Claro. Aparte son como los dos perfectos, ¿no? Estamos hablando, estamos como proyectando una imagen ideal. Entonces el jefe, que ya no tiene la leña... No, no, no. Chau leña. No. Chau leña. Si hay que sacar la leña de la fantasía, tiramos. Está la leña. Está sentado en su escritorio. Sí. Y la secretaria llega y golpea. Permiso, le dice, y abre, entreabre, entreabre. Entreabre la puerta y lo mira. Ella abre. Ella abre y se asoma un poquito así, entreabre la puerta. No, no, el dedito no, porque eso es muy burro. Perdón. ¿Puedo mirar de hacia atrás que está lindo? Obvio. Perfecto. Entonces, entreabre la puerta. Sí. Permiso, dice ella. Permiso. Sí, adelante, dice él con esa voz. Dale, huevón. Adelante, adelante. Ahí está, dale. Y ella entra con una carpeta que viene a traerle, ¿no? Entra. Entra. Caminando, obviamente. Paso dos. A tiempo. A tiempo. Y le dice lo que me pidió. Muchas gracias, le dice él. Gracias. No, no me hagas sacar. No, ¿cómo que rompe? Muchas gracias, dice ella. Y ahí viene la parte donde es importante, la cola de Luli. Caramba. La vuelta. Porque ella se gira. Se gira, le dice, permiso. Y arranca. Solita. Y le cambia. Ah, no, perdón. Pero... Voy a contar una cosa. A mí, como Karina cuenta muy bien, yo logré imaginarme la fantasía. Esta imagen que tengo, un poquito me la... Se me suela. No digo que me la baja la fantasía. No. No, me la subsuela. Me subsuela la fantasía. Bueno, muy bien. Quedan dos pasos del plato y dos episodios más. De los ratones de Karina. Muy bueno, ¿eh? Muy bien, rápido. Me gusta. Muy más, sí. Vamos rápido. Paso número 3, entonces. ¿Ya está? ¿Terminó? Sí, señor. ¡No! casi. Paso número 3 es cocinarlo. Ponemos un poquito de manteca en una sartén que esté caliente, pero que no explote tampoco. ¡Muy buena la receta! ¡Qué bueno! Este fue el paso 3. Ahora vamos a cocinarlo. Entonces vamos a poner el puré bien al centro. No, no queremos que se esparza. Entonces sí. Un aplauso de terminar la receta. Bueno, de verdad, ¿eh? Bien, bien. Es muy bueno. Está bueno esto, en serio, ¿eh? Con esto lo vamos a ir cocinando así y vamos a hacer, como si fueran panqueques, pero chiquitos. O sea, sí, como si fuera un crepe. Entonces, ahí va. Una vez que empezamos a cocinar esto, le vamos a esperar a que se tueste de un lado, lo vamos a dar vuelta y lo vamos a tostar de los dos lados. A fuego bajo para que se termine de cocinar. Todo el pase. Muy bien. Excelente. Ahora sí. Sí. Terminó el paso 3 de la receta y viene el final de la fantasía de Zampini. Epa. ¿La hemos visto? Acercarle unos papeles, asomarse. Acercarle luego los papeles a ese jefe. Si querés más parecido a Nico Repetto que a Pepe Soriano, por poner dos ejemplos que encontramos al azar. Estaba de traje. Sí. Ella se está yendo. Y cuando se está yendo viene el final de la fantasía. Llegó el remate de la historia. Bueno, estábamos en que se está yendo de la oficina. Sí, me acuerdo perfecto. Sí. Llega a la puerta ella. Él no se cayó así como vos. Sí, no. No te caigas, que es importante que estés despierto. Venga, papi, venga un poquito acá. Sí. Llega a la puerta. Sí. Se gira y le dice, si no me va a necesitar, ¿me puedo retirar? ¿Y yo qué digo? Perdón, necesito algo. Necesito decirle algo. Qué ensayado lo tenés, ¿eh? No. Esto lo practicaste en casa, a mí no me jodas, ¿eh? Esto no sale así de una mañana, me levanto y de golpe te sale un... Sí, la verdad que me va a necesitar, perdón, un... actoral no me ha tocado hacer muchas veces de secretaria ejecutiva, así que... No. Pero hay, la actitud, la manera en la que te retirabas, hiciste un... ¿Cómo fue? Dijiste un... Que, sí, el cosito ahí, ¿cómo fue? ¿Qué dijiste?
Si no me va a necesitar, ¿me puedo retirar? ¿Te puedo contestar, Gerardo? Estamos esperando de hoy. Por favor. Me estaba prestando a su fantasía. Quería ver hasta dónde íbamos. Primero le quiero hacer este obsequio, señorita Karina. Es una palanca. Lo encontré entre los troncos. Es una palanca. Y segundo, con esto levanto. No, espera, espera, espera. Mira. Ay, Dios mío. Y después. Tanto esfuerzo. Tengo 200 pesos. No. ¿La puedo invitar a comer un menú ejecutivo? No. Tenemos 100, vamos 100 cada uno. ¿Le parece? Qué berreta que son. No. Yo venía, pero ¿sabes cómo estaba? No. Era el momento. No. Bueno. La verdad, bueno, un desastre. Un aplauso para Zampini. Muy bien. Y ahora sí, terminemos la receta express. Bueno, último paso entonces es la presentación. ¿Qué hacemos ya? Mirá, viste, lo dimos vuelta. Es muy fácil esto, porque vos fíjate cómo empieza a solidificar y se mantiene bien. Mirá cómo queda. Sí. Vamos a poner, entonces, le podemos poner un aceite verde, una reducción de acheto por abajo, que queda muy bien. Sí. ¿Y qué hicimos acá? Tenemos unos tomatitos que lo que hicimos fue llevarlos al horno con un poquito de tomillo y un poquito de orégano, sal, pimienta y tienen sabor. Entonces le ponemos unos tomatitos por arriba para hacer una buena presentación. Ahí. Y le ponemos acá un puerro que lo hicimos unas tiritas de puerro y las freímos. Sí. Es como un panqueque. Qué bueno, qué buen plato. Es un panqueque. Es puerro frito, como enseñaron a hacer alguna vez. Tiritas de puerro, lo freís, lo sacás y quedan bien. Suman muchísimo, quedan muy ricos. Un poquito de sal por arriba para el tomate y para el puerro. Quiero probar esto, porque nunca probé. Es un panquequito. Debe estar buenísimo. Es un panquequito de puré. Claro, una especie de suflé, ese panquequito. Toma, cariño. Muy bien, enseguida estamos probando esto que debe estar buenísimo. Mientras nosotros nos preparamos para probar, sí. Enseguida estamos pesando el plato. Muy bien. Tenés que estar atento, anotá, porque son datos para jugar al peso exacto hoy por 45.000 pesos en efectivo. Anotá los ingredientes. A ver la placa, por favor. Si querés hacer esta receta en tu casa, panquequitos con tomate y puerro, necesitas 2 huevos, puré de papas, 300 gramos, 10 gramos de levadura, leche tibia, 100 centímetros cúbicos, 100 gramos de harina, un tomate, puerros, cantidad necesaria, sal y pimienta a gusto y manteca, cantidad necesaria. Es mucho más fácil ganarse la plata, cuando lo que va arriba del plato es liviano. Claro. Porque la diferencia entre el peso del plato y el peso con la comida es mínimo. Es poquito. Por eso hoy podés ganar 45 mil pesos, de verdad, si prestás atención. Muy bueno, 45 mil pesos. Vamos a pesar. Bravo. ¿Está rico? Está buenísimo. Bueno, ¿no? Háganlo porque está buenísimo, es muy rico. Qué bueno. Es suavecito, ¿viste? Muy bien, vamos a ver cuánto pesa el plato vacío. A ver. 717 gramos. ¡Capicúa! Tenés que mandar Morphy al 9009 Morphy. O llamar al asterisco 9009 para jugar 717 Capicúa. Esto pesa el plato vacío. Hoy está fácil ganarse 45.000 pesos. ¡Epa, bravo! Muy bien, por supuesto. Jugamos con el plato de Rodrigo Mandamorphy al 9009 o llama al asterisco 9009 desde tu celular. Y ahora sí. ¿A dónde quería ir, compa? ¿Me equivoqué? No. Del lado equivocado quería ir. Son las fantasías que nos dispersan. Me quedé del lado del ejecutivo. Por un momento me vi de 1,90 m de traje, ¿viste? Me vi, por un momento, pero bueno, no soy. Chicos, atención. Sí. Hoy muchas ideas divertidas porque el desayuno es selva. Epa, qué el bueno. El motivo del desayuno es selvático, verde. Cómo hacer pequeñas cosas dulces, divinas para los chicos. Enseguida lo vas a ver. Y sobre todo, en este desayuno... Muchas revelaciones políticas, porque todo el mundo quiere ganarse los votos de los que votaron a Massa. Claro. Hoy le preguntamos a Massa, ¿a quiénes votan los que votaron a Massa? Todo esto en un minuto nada más, porque primero disfrutamos de esta producción que hicimos. Mirá cuántas ideas. Hermosa mesa. Lo rico. ¿Sí es lindo? Es más rico. Galletitas de hojas. Qué bella que es esa mesa. Un desayuno inspirado en la selva, está buenísimo. Otra vez lleno de ideas. Magdalenas de mono. Qué lindo, mirá. Qué lindas que son esas magdalenas con cara de monito. Ya me estoy robando uno, ya sé para quién. Hay unas bananas bañadas en chocolate. Sí. Que tienen frutas. Una pinta. Qué bueno. Y el más rico de todos los dulces, que es el cubanito. Podés inventarlo una vez, podés inventarlo dos veces. Le podés agregar monitos, ananá, bananitas de esas que hay ahí. Pero al final,
cuando hay un conito con dulce de leche, te tiras de cabeza. Claro. Mirá qué lindo desde arriba, mirá la forma que tiene. Mesa de selva. Enseguida. Impresionante. Se suma a esta mesa. La más elegante de las periodistas. Buenos días, Belén. Hola, Belén. Hola, Belén. Qué linda que está. Adrián Rodríguez. Y enseguida, Sergio Massa. Muy bien. ¿A quiénes votan los que votaron a Massa? Se lo vamos a preguntar a Massa y chau. Y resolvemos el problema. Sí. Nos sacamos la duda. Especulación, sí. Yo quiero. Hola, sentado. ¿Cómo estás, Ari? Arrancar esta mañana, porque siempre te verdugueo. Siempre te verdugueo, sí. Por distintos motivos. Ayer porque estabas para atrás. Cargamos entre todos. Tampoco es que me verdugueas vos y yo me quedo. No, no. Igual ayer. Vos te verdugueas a vos mismo. Sí, también. Yo también. No tengo problema. Con todo, hay que decir. Sí. Ayer no fue así. Todos nos reímos de vos, básicamente. ¿De por qué? ¿Qué pasó? Bueno, estaba. Te recuerdo. Estaba lento. Ah, fuera de tiempo. Yo me presto para el show también. No, no, no. Ayer eras el nono del programa. Sí. Del mismo modo. Tiraste el cafecito, Ariel, ¿te acordás? No. Puede ser, algo sucedió. Del mismo modo quiero decir, al tiempo que digo, para que arranquen. ¡Al ataque! ¡Al ataque! Bien. ¡Bravo! Muy bien. Te quiero felicitar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sin ninguna ironía. Es muy difícil para los periodistas deportivos serios como Ariel hacer un pronóstico deportivo. Es casi imposible. Sí, es un juego en realidad. Pero ayer era casi como una obviedad ayer, por cómo venía. Déjame la cosa. Déjame terminar el piropo y estoy bien. De verdad. Me tocó trabajar en radio con 40 periodistas deportivos buenos. De verdad, todo muy bueno. Ahora, ayer Ariel, acá por Telefe, dijo que la selección iba a ganar 1-0. Es muy difícil, sí, hacer eso para un periodista deportivo. Y la verdad, muchas. Campeón mundial y ganó. Pero Sobarí. Un aplauso para Ariel. Sí. Bueno, chicos, hoy les trajimos desayuno cero. Tenemos muchas frutas, jugamos con frutas, maneras divertidas de presentar una fruta, unas palmeras con kiwi, con banana, una forma linda para que los chicos coman fruta. Tenemos ananá, kiwi y este que es para Ari, que es chupetincitos. Muy no, bien. Porque este le va a gustar. Pará. Es curioso igual lo que hiciste. Te das cuenta, ¿no? Todo, ¿eh? Igual es curioso porque habitualmente queda como un mimo, una coquetería, un momento romántico. Claro. Algo. Y hoy este es para Ari y el plano fue muy fuerte. ¿Este es para Ari? Sí, pero porque son todas cosas que a él le van a gustar. Como ¡no aclares, Rubio! ¡No aclares! Nunca lo dudamos. No teníamos ganas de contarlo acá, digamos, pero nunca y a esa hora, nunca lo dudamos. Los sabores raros no le gustan, pero esto que es banana con chocolate y praliné, claro, son todas cosas muy clásicas que a él le van a gustar. Bueno. Yo, Ari, te lo dejo muchas para que gracias, vos lo pruebes. Chantal. Dale. Muchas gracias. Si no te jode a mí, nomás dame un cubanito dulce de leche. Con una forma un poquitito menos divertida. No, si pará. Sí. Pregunta, ¿se va a quedar de color verde cuando comas? No, tengo ese problema. Obviamente que no. A mí no me importa. Por dulce de leche no, después hay que seguir con el programa y no sale. Me quedo como el increíble Hulk. Me da lo mismo. Perdón, Ariel, pero si te lo dio Chantal, ahora, por el afecto que se tiene, tenés que probar. Mínimo, claro. Queremos ver entonces cómo prueba la banda. Se puede abandonar el plato. A ver. Banana nautecaros. Pastel filamento grosso. Muchas gracias. Está buenísimo. Muy bueno. Yo digo una cosa. Acá se va a sentar Sergio Massa. Tratemos de parecer gente más o menos seria. 10 minutos, 2 minutos. No, en un ratito nos ponemos todos serios, sí. 2 minutos. Hacemos, hicieron, no hay ningún problema, ¿no? Sí. ¿Lo hacemos bien? No hay ningún problema. Después hacemos 2 minutos de programa bien. Sí, ¿qué pasó ayer? Contame todo lo que pasó en el deporte. Hay noticias feas, hay noticias alegres para los argentinos. Contame de qué se trata la mañana. Terminamos hablando de Argentina. Empezamos por el fallecimiento lamentable de uno de los mejores deportistas de la historia. Ha trascendido la historia del rugby, lo del Lomu, a los 40 años por un problema renal. Es increíble cómo toda la fuerza, la potencia y la fiereza que tenía dentro de la cancha se tradujo en debilidad y enfermedad fuera de ella. Es una cosa increíble. Lomu ha trascendido, insisto, la barrera del rugby y ha pasado a ser uno de los mejores deportistas de la historia. Ya ni que hablar de lo que ha significado para el rugby con la cantidad de tries anotados, con lo que ha marcado en cuanto a la diferencia con respecto de sus oponentes. Evidentemente hay un antes y un después. Hay un momento bisagra con el fallecimiento de Lomu, un gran deportista. Cambiamos
Ayer, evidentemente estamos ante problemas importantes en el fútbol europeo, ayer no se pudo disputar el amistoso que iban a jugar Alemania y Holanda. Nosotros veníamos hablando de esto, otra vez el terror, una ambulancia en este caso fue encontrada llena de explosivos, llena de bombas. Ante esto dijeron no se juega el partido, evacuaron a toda la gente, dijeron evidentemente no vamos a seguir en problemas. Y me quiero quedar con este detalle. Fíjense lo que puede lograr el fútbol, cómo el fútbol va mucho más allá de un deporte. Escuchen esto, si tenemos un poquito de audio, por favor. Jugaban Inglaterra y Francia, esto es en Inglaterra, en homenaje a los franceses fallecidos, pusieron en el estadio la letra de la Marsellesa y 80.000 ingleses cantaron la Marsellesa. Escuchen un poco. Insisto, todo el estadio en Inglaterra homenajeando a los franceses. Esto demuestra la unión, el compromiso, que el deporte va mucho, mucho más allá de un juego. El fútbol va mucho más allá de un deporte, del correr detrás de la pelota. Evidentemente, esto fue emocionante y pasó ayer en un partido de fútbol, aunque no parezca. Libertad, igualdad y fraternidad habían puesto justamente también con los colores la bandera francesa, que es el lema de los franceses. No, son los valores de la Revolución Francesa, ya. ¿No? Son los valores de la Revolución Francesa. Esto sí emociona, evidentemente. Sí. Va mucho más allá del límite del juego. Es la única respuesta. Mostrarse entero es la decisión que tomó Francia, además, ¿no? Mostrarse bien plantada. Yo decía algo ayer de los deportistas, de querer jugar ante todo esto que está pasando, que me parece que está muy bueno. Ahora sí. Vamos a hablar de Argentina. Sí, hablamos de Argentina. Favor. Argentina, actitud, fútbol, juego en un momento muy importante. Por eso nosotros ayer nos animamos con este juego de que iba a ganar. Y evidentemente en esto hay un par de cuestiones muy importantes. Este es el gol, Biglia que roba. Fíjense, para la escena, por debajo del zócalo caía un futbolista colombiano que le hace una falta a Di María. Y cuando caen los dos, quedan 4-3, eso le favorece en la jugada, digamos. Hay un full de un jugador colombiano a un argentino, caen los dos y ante esto favorece a la jugada, a la continuidad de la jugada. Biglia termina definiendo el 1-0. Qué bien jugó Biglia. Muy buen partido de Biglia, muy buen partido de Banega. Sí. En algún momento aquí habíamos hablado de los marcadores centrales. Si no era toda una apuesta a jugarse por Funes Mori, porque era evidente que Funes Mori a futuro era un gran central y que iba a rendir en la selección. Pero yo aquí decía, es momento de tirarlo a Funes Mori a la cancha. Bueno, evidentemente esta es una gran apuesta del entrenador, a favor del entrenador, un punto a favor. Otamendi y Funes Mori, una dupla que se lleva muy bien y que tiene un gran futuro. Creo que nadie los va a mover de esa posición. Fuertes, rápidos, sólidos, grandes centrales para la selección argentina. En la mitad de la cancha, Biglia, como dice Karina, Banega, muy buen trabajo de la selección, una victoria muy importante. ¿Cómo serán las cosas? Que ganó su partido Argentina antes que se jueguen los otros partidos. Argentina estaba entrando al Mundial. Esto tiene que ver con que estamos hablando del comienzo de las eliminatorias. Ahora paramos, volvemos en marzo con otra tranquilidad. Estará Messi, estará Agüero y recuperaremos otro futbolista. ¿Cómo se veía? Argentina no estaba tan obligada a ganar, sino que lo que necesitaba, si bien estaba claro que necesitaba los 3 puntos, era jugar bien. Si jugaba bien, la cosa iba a venir solita. ¿Sabemos qué pasó con Mercado, que se fue con un cuello ortopédico? No tuvo ningún problema, tuvo un golpe, pero ningún inconveniente más allá de eso. Yo propongo lo siguiente. Falta toda la información del día. Sí. Queremos saber qué pasa con Mía. Tenemos un móvil ahí, tenemos todo el equipo de Telefe Noticias. María Belén, que tiene también su propia información sobre el asunto. Y nosotros tenemos mucho más para contar. Al mismo tiempo, sabemos que ya está listo Sergio Massa. Y, así es la televisión, también tenemos que ir a un corte. Yo propongo, casi por lealtad, sabiendo que hay un hombre importante esperando detrás de la puerta. Esperamos un toque. Sí. Y que queremos que nos cuente a quiénes van a votar los que lo votaron a él mismo. Así es. ¿No es más lógico recibirlo ahora y en esta mesa divina, comiendo cosas ricas, esperar los 3 minutos de cuesta de corte? ¿Qué por te parece? Por supuesto, lo incorporamos a la mesa, le pedimos un cafecito y esperamos el corte. Se come una noticia, después no tiene problema en compartir uno con nosotros. Yo le damos la bienvenida. Espero que sí, señores. Llega Morfi, todos a la mesa para contarme a quiénes votan, lo que lo votaron a él. Así es, el señor Sergio Massa, bienvenido. ¡Bienvenido a Morfi! ¡Buen día! Muy bien, ¿y vos? Gracias por venir. No, por favor. La situación es la siguiente. A ver.
Nosotros no queríamos hacerte participar de la parte informativa y tenemos que ir al corte. ¿A vos te molesta compartir con nosotros? Mira lo que es esto. ¿Te molesta compartir este desayuno con nosotros un ratito? No, no me voy a comer la banana chocolatada con Jardiné. Con Ariel, ¿viste? Con Ariel. No. Hay que tener un don especial, ¿no? Eso se come paso a paso, ¿no? Eso se come paso a paso. Pero, ¿cómo lo viste? ¿Lo viste bien? ¿Lo viste entusiasmado, no? Lo vi muy bien, lo vi muy bien. Lo único que me preocupa, no lo vi hoy, lo vi ayer, que siempre que lo enfocan está con la boca llena. Siempre está con la boca llena. Es un estilo, es un estilo. Chicos, después del corte, sí, nos sentamos en el desayuno periodístico y Sergio nos cuenta a quiénes van a votar los que lo votaron a él. Qué si buena pregunta. Si es que sabe. Ahí venimos, dale. Así es, no te muevas de ahí. Señores, estamos hablando bajito porque hay novedades en el caso mía. En un ratito nada más te lo vamos a confirmar. Ya está Sergio Massa con nosotros. ¿Cómo andás? Bien, gracias bien. Por quedarte. No, por favor. Queremos saber a quiénes votan los que votaron a Massa, pero me parece, porque ¿cuál es la lógica del programa? Te la cuento. ¿Nos divertimos? Nos divertimos. Cocinamos. Hoy, además, hacemos menú ejecutivo. Con 100 pesos, entrada. Plato principal y postre. Yo quiero preguntarle a Massa si con los mismos 100 pesos podemos cocinar lo mismo en marzo. Gane quien gane. Quiero preguntarle a él. Gana Scioli, gana Macri. Vuelvo con los 100 pesos a jugar de menú ejecutivo. A ver si podemos cocinar lo mismo, sí, que hoy. En un ratito. Muy bien. En un ratito nada más. Pero, como siempre decimos, paveamos, paveamos, paveamos. Si pasa algo, te lo contamos. María Belén, ya está listo el móvil, ¿no? ¿Qué novedades hay respecto de Mía, la chiquita de 6 años, quien era intensamente buscada por 500 efectivos policiales? Cata de Lía, buen día. Buenos días. Acá la noticia de último momento es que habría aparecido Mía en Junín. Y la buena noticia es que está sana y salva. No hay mucha más información por el momento porque la investigación, quienes están llevando a cargo todo esto, al tratarse de una menor, quieren ser muy cautelosos y hasta no verla sana y salva no quieren dar mayor información. Pero sí, lo que sabemos es que está sana y salva, que apareció en Junín y que aparentemente habría tenido algo que ver con su desaparición este carnicero Alcaraz, que hace un tiempo habría tenido una relación tormentosa con la madre de Mía. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Recordemos que Mía está desaparecida, estaba desaparecida desde el lunes a la madrugada, cuando se conoció la terrible noticia de que apareció la mamá y el hermanito apuñalados aquí en esta casa del Palomar. Sí, Cata, Delia, bueno, es una excelente noticia, ¿no es cierto?, saber eso sobre el paradero de Mía, que se encuentra en buen estado de salud, que está bien ahora. Todo esto ocurrió en el Palomar y ella fue encontrada en Junín. Y el principal sospechoso respecto de su desaparición, el llamado el carnicero, ¿no?, expareja de Sabrina, la mujer asesinada. Recordemos que Mía es hermanita de Ian, quien falleció por 7 puñaladas. Y Sabrina no pudo siquiera defenderse y fue degollada, ¿no? Tuvo un corte muy profundo en su cuello que terminó con su vida. Ahora bien, ¿qué se sabe respecto del paradero de este hombre que también está siendo buscado y es principal sospechoso de la desaparición de Mía? Aparentemente estaría detenido este hombre, pero no contamos con tanta información. Aparentemente es eso, está detenido y Mía está sana y salva. Pero hasta que no haya una confirmación oficial, nos piden que no demos demasiada información para ser cautelosos y no entorpecer nada. Pero eso es lo que sabemos. Este hombre, lo que sabemos es que no tenía un paradero fijo y por eso les había costado tanto dar con él. Habían hecho distintos allanamientos y rastrillajes por la zona y también en otros lugares y finalmente, aparentemente, lo encontraron en Junín con ella. Claro, y recordemos también que hubo 3 demorados que fueron finalmente liberados a propósito del doble crimen en el Palomar. De Sabrina, esta joven madre, y de su pequeño hijo Ian, de 3 años. Muchísimas gracias, Cata de Lía, por la información. Gracias a Telefe Noticias y reiteramos que Mía fue encontrada con vida, se encuentra en buen estado de salud, fue hallada en Junín y bueno, vamos a seguir, por supuesto, teniendo más información en Telefe Noticias al mediodía. Cata, mandás vos, a ver, nosotros habitualmente nos dedicamos a lo nuestro, que es la pavada, pero claramente cuando hay una noticia que marca la agenda, o como en este caso, que nos alegra a todos los argentinos, porque si en medio del drama, en medio del dolor, la única esperanza que había, que es que esta chiquita apareciera, como aparentemente apareció viva, en efecto se confirma y ocurre, vos mandás Cata y volvemos ahí. Ni vamos a estirar, porque no nos gusta hacerlo así, ni vamos a agregar palabras donde todavía no hay confirmaciones, ni vamos a dejar de contarte al minuto lo que se vaya confirmando. Cata anda mandando qué fue este tipo, dónde está la nena, cuándo se reencuentra con la familia, con la hermana de la víctima, que fue su mamá. A medida que haya información,
avisás, vos mandás y volvemos al móvil. Gracias de verdad, un beso grande. Gracias, y a todo el equipo de Telefe Noticias, ¿eh? Y a todo el equipo de Telefe Noticias. Muy buena noticia, la verdad. Sí. En medio del dolor. De tantos días y, medio del dolor. Y de lo trágico de la situación. Sergio. Así es la mañana, ya sabes. Sí, señor. Es así. Mira, lo primero que quiero preguntarte es lo siguiente. Hoy cocinamos con 100 pesos. Menú ejecutivo. El desafío es que gastando 100 mangos por persona, y tenemos el ticket, lo mostramos al principio, sale un primer plato rico, una pasta rica y un flan. Y un flan casero con dulce, que es morirse. Riquísimo. ¿Cómo hacen? Y como han hecho nuestras viejas toda la vida, que han sabido agarrar un billete y exprimirlo del mango. Lo que yo quiero preguntarte es lo siguiente. ¿Gana Scioli o gana Macri? Elegí el escenario que más te divierta. En marzo, yo vuelvo a agarrar los mismos 100 pesos y le vuelvo a decir a los cocineros, hoy jugamos al menú ejecutivo. ¿Vos crees que vamos a comprar lo mismo que hoy, más que hoy, porque ya la inflación se paró un poquitito, o menos que hoy? Menos. Menos en los dos casos. Upa. En los dos casos, y tiene que ver con lo que nosotros llamamos la inercia inflacionaria. Argentina trae una inflación que en algún momento llegó a más de 30 puntos y que va a seguir hasta el momento de poder bajarla, y que no baja mágicamente, drásticamente, salvo que hagas una cosa dolorosa. Y creo que lo primero que hay que disipar es la idea de que en la Argentina cualquier medida económica sea dolorosa para la gente. Me da la sensación que ninguno de los dos candidatos vaya a plantear un camino doloroso. Y entonces no, no te diría, imaginas un shock de eso, no. Un ajuste shock. No, por lo menos es lo que dijeron los dos, y espero que no haya ajuste por parte de ninguno de los dos. Así como me van a tener al lado de ellos, cualquiera sea el presidente, para generar inversiones para la Argentina, para generar reglas jurídicas que le den confianza a quienes miran el país desde afuera, para tener una nueva carta orgánica del Banco Central o un poder judicial independiente, me van a tener enfrente si deciden hacer un ajuste, porque los ajustes siempre los termina pagando el más humilde. Claro. El más humilde. Entonces, creo que el desafío es que hagamos cosas que signifiquen esfuerzo de todos y no sacrificio de algunos. Uh-huh. Ese es el camino que debe adoptar la Argentina, gobierne quien gobierne. Eso va a significar, entre otras cosas, que la inercia inflacionaria vaya bajando gradualmente, y no hay que mentirle a la gente. Claro. Con los 100 pesos de hoy no vas a comprar lo mismo en marzo, gane quien gane. Gane quien gane. Y el que le diga que lo va a cambiar mágicamente, le miente. Al que le mienta, táchelo. En la opción. Lo peor que nos puede pasar en este país, en el que tuvimos una eterna cantidad de elecciones durante todo el año, porque tenemos el cronograma electoral que es un desastre. En un lugar se vota con voto electrónico, en otro con boleta única, en otro con papel, como en la época de la carreta. Digo, encima de eso, si además en el tamo final te mienten, es peor. Ahora, enseguida te voy a preguntar a quienes votan los que te votaron a vos. Pero antes te quiero preguntar algo. ¿Venís a hacer una campaña presidencial en la que te fue bárbaro? Sí, muy bien. Es muy difícil. ¿Por qué digo que le fue bárbaro si no quedó en el balotaje? Porque nadie hubiera pensado que en una segunda vuelta la polarización, que es lo que se da en cualquier lugar del mundo en una situación así, podía permitir que el tercero en cuestión mantuviera el volumen de votos que mantuvo. O sea, era impensable. La verdad, no lo pensaba Scioli, no lo pensaba Macri, y no sé si lo pensaba Massa. No lo pensaba nadie. No lo pensaba. Nosotros pensábamos que sacamos 14 puntos en la primaria. Claro. Y nos fuimos a casi 22 puntos. Es un montón. Es muchísimo, y aprovecho para agradecerle la confianza a la gente, ¿no? Pero lo que yo te quería preguntar es, los asesores, los que saben de ganar elecciones, porque una cosa es ganar una elección y otra cosa es gobernar. Ganar una elección es otro deporte. Los asesores, a vos, ¿te tapaban la boca si querías decir una verdad? No. ¿Te recomiendan los asesores no contar algo terrible para no amargar a la gente y vender pececitos de plumones? No, yo creo que en realidad los 5,5 millones de votos tuvieron que ver con que nos plantamos y dijimos qué, cómo y con quiénes lo íbamos a hacer. Nos paramos en el lugar de la verdad frente a la cosa de marketing, de propaganda o de campaña sucia. No nos prendimos en la campaña sucia. A mí en la campaña me trajeron videos que eran de campaña sucia hacia uno y hacia otro. Los descarté, digamos, los que hacen campaña, ¿no? Ay, ¿cómo eran? No, bueno, en el caso de Scioli, en realidad era un video que mostraba a Scioli, digamos, pero era una careta de Scioli y era todo el cuerpo de Cristina y la voz de Cristina hablando. Y, digamos, lo que reflejaba la continuidad de...
Y en el caso de Macri eran unos globitos, creo que uno salió en internet, después se filtró, que eran unos globos amarillos que se llevaban a la gente más humilde de los barrios y que decían, así vamos a eliminar la pobreza. Era terrible. Claro. La verdad es que a mí no me pareció, porque a mí me pareció que De la Sota, La Baña, el equipo económico que armamos, el equipo educativo, vos fíjate que de hecho los dos candidatos, ¿qué dicen? Me gustaría fulanito que está con Massa para tal tema. Yo creo que armamos un gran equipo y lo vamos a sostener y vamos a ayudar al próximo gobierno en los temas que valga la pena ayudarlos, porque digamos nuestra tarea tiene que ser que Argentina sea un país mejor. Y vamos también a marcar con firmeza aquellas cosas en las que no coincidamos. Uh-huh. Para eso, además, mantenemos nuestra independencia como fuerza política. ¿Y cómo es el masista promedio? O sea, el votante, tu votante. Porque, a ver, vos decís, ni Scioli ni Macri es peronista, por ejemplo. Ahí das una definición. Y es un voto peronista, antikirchnerista, que no está de acuerdo con el gobierno actual. Pero a veces es difícil definirlo en cuanto a esta polarización, ¿no es cierto? En que se muestran dos modelos y hay una definición muy clara el domingo. Mira, mi votante es un votante que no quiere más corrupción en la Argentina. Nosotros la semana que viene con Margarita vamos a lanzar un paquete de leyes anticorrupción para que gobierne quien gobierne, lo tenga que esté forzado a ponerlo en marcha en el Congreso. Con Margarita Stolbizer, que es otra fuerza política. Sí, sí, sí. Ayer estuvimos un rato muy largo charlando. Y honestamente, nuestro votante es un votante que quiere un compromiso claro del próximo presidente y que va a haber presos por corrupción. Y eso, digamos, requiere una definición. ¿Vos crees que van a haber presos? Nosotros vamos a trabajar para que haya presos por corrupción. Sí, claro. La Argentina se merece en una democracia creciendo, en una democracia consolidándose, que no haya ajustes, que haya presos por corrupción, que tengamos instituciones fuertes, que el mundo nos crea. Y creo que eso lo tenemos que hacer entre todos. El próximo presidente va a tener la responsabilidad de liderar. Pero los líderes de oposición tenemos la responsabilidad de señalar camino, de marcar errores, pero también de apoyar aciertos. Hay que terminar con la idea mezquina en la política argentina de que el que gobierna hace todo mal y hay que ponerle palos en la rueda. Porque eso le hace daño al país. Y nosotros venimos todos arriba de este barco. Digo, ponerle bombas, ponerle granadas a la cubierta de este barco nos hunde, nos llena de agua el barco a nosotros. ¿A quién vas a votar, ahora, Sergio? El voto secreto de Lenin. No, pero otra vez dijiste, me acuerdo muy bien, no voy a votar a Scioli. No, dije que no quería que gane y la verdad es que yo tengo una... En las últimas horas apareció mucho esto de, bueno, Massa es peronista y los peronistas. Yo lo que digo es, nosotros hace más de 3 años decidimos enfrentar al gobierno. Lo enfrentamos en la idea de Cristina Eterna cuando se querían... querían avanzar en la idea de reformar la Constitución. Lo hicimos desde la diversidad, peronistas, radicales, sectores progresistas. Y a mí me parece que lo mejor que yo puedo hacer es ser guardián del 82% sí, pero, móvil. Perdón. Sí. Lo voy a retomar de otra manera porque así yo sabía que no llegábamos a ningún lado. ¿A quién votar? A tal no te lo voy a decir. Pero la vamos a buscar de otra manera. La mayoría de mis votantes, vos querés saber eso. ¿Hacia dónde están inclinados? Antes que eso, no, yo quiero saber algo. Tengo dos. La segunda es esa, pero tengo una más complicada. A ver. Vos presentás si me la vas a hacer complicada, ¿para qué me invitas a desayunar? No, te voy a comer rico, perdón. Te mimamos, te damos cafecito. Complicada te la voy a hacer igual. Está ¿no te gusta bien. Más con todo esto? Claro. Es más lindo acá. Pero no lo veo comiendo la bananita. La bananita, comí un cucurucho también. Fíjate que hábil para correr, sí. Es un genio. Sergio, la pregunta es sencilla. Vos presentaste un gabinete. Sí. ¿Vos crees que los integrantes del gabinete que tuviera acompañado en caso de haber llegado a la Casa Rosada? Sí. ¿Van a votar todos al mismo candidato? No. Avancemos un poquitito. No. Es más, te diría que algunos van a votar a un candidato, otros a otros y otros en blanco. ¿Y otros en blanco? Sí. Porque yo lo que veo es, Felipe está jugando casi, te diría, para el lado de Scioli. No. Falla el cumpleaños de Pepe, en el museo. O sea, a ver, el problema es cuál es. Un balotaje es una elección de opción que se hace tan aburrida que cualquier cosa que sirve para generar una noticia, genera una noticia. Y en eso, además, el gobierno y sobre todo los medios paraoficiales, como el caso de Spolky, que en realidad no es un medio, es una empresa de pauta, digamos, que canaliza propaganda del gobierno, agarran cualquier cosa. Pero bueno, esa es parte de la Argentina que se termina, ¿no?
digamos, las empresas cuasi delictivas como la de Spolky se terminan en la Argentina. Y los medios serios, los medios que ocupan un lugar, que hacen información, son los que van a continuar. Pero Sergio, sí, algunos se hacen expedido, ¿no? Por ejemplo, no sé, Facundo Moyano de Mendiguren, ¿a quién van a votar? No, Facundo se expidió. Pues, sí, sí, en realidad lo que dicen son simpatizantes. ¿Vos tenés algún porcentaje para decir, por ejemplo, bueno, tantos los que me votaron a mí van a votar a Macri o tantos van a votar a Scioli, más o menos? ¿O una inclinación? Yo te diría que hay una enorme mayoría de quienes nos votaron. Una cosa son los dirigentes y otra cosa es la gente. Sí, totalmente de acuerdo. Y tenemos que aprender a separar y a darle valor a la gente y no a los dirigentes. Hay una enorme mayoría de los que nos votaron que van a votar a Macri. Pero también hay un grupo muy importante que son laburantes, clase media, que tienen miedo al ajuste y que van a votar a Scioli. Y algunos, una porción muy chiquitita, va a votar en blanco. Nosotros tenemos además un problema adicional, lo cuento acá vos, porque... Vos sos de una generación, vos sos muy joven, como te dicen todos los que te quieren decir, bueno, vos podés decir la elección que viene, vos podés esperar. Yo le respondo, ¿por qué no esperás vos? ¿No? Esperás vos, hijo de tu madre, yo estoy ahora, claro. Pero digo, si bien en este caso, tiene que ver con una cuestión casi, te diría, generacional, y es que sos justo la frontera en la cual cambió la cultura política. Vos venís, sos el más joven de los grandes. ¿Qué quiero decir con esto? Todavía comiste un poquito de la cultura política que ve al voto en blanco como el enemigo de la democracia. Nosotros es que yo no estoy de acuerdo con el voto en blanco. Claro, ¿no? Estaba seguro. Vos no votás en blanco ni loco. No te lo permitís, no. Aunque no seas candidato. Pero es porque me parece que el país necesita que nos juguemos. Y yo le aconsejaría a toda la gente. Que no vote en blanco. A los que me votaron a mí y que por ahí sienten que ninguno de los dos los completa o los llena, que no voten en blanco. Aún a riesgo de equivocarse, porque en definitiva, cuando uno hace, se equivoca. Pero lo peor que puede pasar es que uno no haga. ¿Eh? Claro, es que es totalmente... Entonces, aún a riesgo de equivocarse hay que jugar, por uno o por otro. Además, abstrayéndonos de las dos campañas del miedo. Uh-huh. Digamos, de la campaña del miedo a Macri. ¿Hay dos campañas de miedo? Sí, claro, la campaña del miedo a la impunidad. Scioli representa en muchos sectores de la sociedad el miedo a la impunidad. A la impunidad de los corruptos, a la impunidad de, digamos, de toda una serie de situaciones que los argentinos no se bancan más. A mí mucha gente me para en la calle y me dice, yo te voté a vos, no me gusta Macri, pero quiero que se vayan. Y la verdad es que eso es malo como país. Nosotros tenemos que poder elegir y no decidir en función de que quiero que se vaya uno, quiero... Terminemos con esa etapa en la Argentina. Y en ese sentido, lo que vos decís de lo más joven o de mi edad, Yo soy hijo de la democracia. Yo nací en democracia la política. Claro. Entonces, vos pensás, yo tenía 11 años y volví a Alfonsín. Claro. Volví a la democracia y llegaba Alfonsín y Alfonsín recitando el preámbulo y... Mi mamá, italiana, lloraba viéndolo a Alfonsín recitar el preámbulo argentino. Digo, porque en realidad era el símbolo de la libertad. Y después fue, digamos, con todo lo que vino después, no juzguemos los gobiernos. Juzguemos el llamado a la esperanza que significó cada elección. Alfonsín fue un llamado a la esperanza, a la libertad, al final de la muerte, la represión, del dolor. Menem fue el llamado a la esperanza de la recuperación económica de la Argentina, más allá de lo que hizo después. Kirchner fue también un llamado a la esperanza después del que se vayan todos. Por supuesto. Entonces, lo que tenemos que lograr es que esta sea una elección de un llamado a la esperanza también. Y en eso te diría, si querés lo que menos me gustó del debate, es que ninguno de los dos candidatos termina de enamorar. ¿Para vos quién ganó el debate? Juliana, con el beso al final. Con el beso al final, ¿no? Sí, Juliana. Para mí fue la mejor del debate. Sí, además, estaba vestida de blanco, el escenario estaba... A mi gusto, muy mal iluminado. Uh-huh. Entonces, era como que relucía mucho más. Y no me gustó del debate que hubo mucha chicana y poca propuesta. Yo creo que la Argentina se merece. De todas maneras, yo no estoy tan de acuerdo con vos. Bueno, está muy bien. No, ya sé, pero no tiene nada de malo. Tampoco estamos discutiendo nada tan serio, honestamente. Es que es como dos miradas del asunto. A mí me parece que, como al igual que vos, estoy en contra del voto en blanco. A mí me parece completamente natural que muchos voten así, claro, como van a votar. A mí me parece completamente natural, ¿sabes por qué? Es que el balotaje es eso, Gerardo. Bueno, yo quería que todos voten, si querés, un sueño.
A mí no me parece mal que de un lado y del otro, porque entiendo que hay dentro del kirchnerismo de haber gente que por ahí no está tan contenta con el candidato y otros, bueno, que aman el candidato. Hay kirchneristas que dicen que lo votan desgarrándose a Scioli, ¿no? Perdón. Y del otro lado, perdón, y del otro lado exactamente lo mismo. Sí, claro. Gente que por ahí no quiere más kirchnerismo, pero que lo vea Macri. Como todo, de los dos lados hay. Y a mí me parece que es pedirle mucho. Si además le queremos pedir sueño, es un montón. Ojalá después vuelva la esperanza y vuelvan los sueños, gane cualquiera de los dos, digo, para el caso me da lo mismo, ¿no? Pero con no votar en blanco y con jugarse y con ir a votar y con estar contentos por opinar el domingo, yo te firmo abajo ya, ¿eh? Sí, claro. Porque... ¿Sabes que ayer a la mañana, yo tengo, habitualmente me junto con gente de distintos barrios de Tigre porque tengo la cosa, el vicio. Y muchos me decían, no, nosotros no vamos a ir a votar porque usted no está, me tratan de usted además ya, lo cual me deprime, porque yo históricamente fui Sergio para todos. Claro, aparece como muy joven en la política. Claro. A propósito, tenías un poquito la viaba, ¿no? No, al revés. Cada vez que te veo en distintos programas, si no, soy joven de la política, yo, sí, yo también soy joven, pero te da un poquito de la viaba, un poquito. No, mala onda, no es nada malo. ¿Lo harías en algún momento? No. No tiene nada de malo. No, pero no me gusta. Me pareció que traes un poquito, ¿no? No. Okay, perdón, te pido disculpas entonces. No, por favor. No me pareció. Está muy bien la aclaración, Gerardo. No, soy joven. Lo digo siempre, no tengo una cana. Son poquitas las canas que tengo. Igual te voy a decir la verdad. Sí. A la mañana, cuando por ahí, antes de entrar a la ducha, que, o te afeitas o algo, y ves las canas, decís. Qué macana, cómo. Bueno, se da la viaba. No, que sí, es la lógica. No, te lo juro porque por todo, ¿no? Los canosos como Ambrosini, que sabe que desde que tiene canas tiene el doble, mirá, el doble levante, Dios. Sabe que las canas suman. Y los que creen que las canas no suman, ¿suman las canas? Sí, por supuesto. No, por eso me las dejé, ¿eh? Sí, Malena me dijo que le fascinaba. Comparado con la viaba, recontra suma. Nunca la viaba. La viaba es la muerte, jamás. ¿No? Nunca, sí. La Carmela es mufa, además. Sí. Es mufa. La viaba es la muerte, ¿no? Sí, sí. Además, para mí sí. Es la muerte, ¿no? Todos los políticos, no, no, todos los políticos dicen Carmela pierden elecciones después, fíjate. ¿En serio? Ya, es mufa. Es mufa, de verdad, es mufa. Y si no, la acaba de instalar Sergio Massa. Claro, no, pero ¿quién se va a candidatear? Les pido, por favor, revisen para atrás, hagan memoria y se van a dar cuenta. Mucho diente, que mucho. Desde el origen de los dientes y la Carmela, mucho en adelante, siempre perdieron elecciones, de verdad. Mirá. Mucho gente, diente, mucho pelo para atrás, gente, ¿no? No compra producto maquillado. Sí. Quiere el original. Es más. ¿Sabés que me causa gracia? Que eso es un rasgo de edad también. Que no lo voy a nombrar ahora, ya está. Pero lo primero que pensamos todos es el mismo candidato que hizo los dientes. Una vez, la democracia tuvo. Una enorme cantidad de oferta electoral y uno solo que arrancó con el comedor nuevo. Y pasó a la historia por eso, tipo, un militante de toda la vida que un día se cambió todos los dientes. No lo quiero nombrar, radical. Sí, ya sabía. Y la verdad es que fue pero terrible. No fue el único, ¿eh? No fue el único, pero no, fue el primero. Si era el primero, viste, hubo también hijo de que se pusieron pelo, sí. Che. ¿Cómo? ¿Quién es cerca alguno de Sergio? ¿Quién? ¿Cómo? Ah, bueno, no sé. No, José no. No, José. No, José tuvo. José se te echó todo. No, pero José tuvo. Buena onda. Buena onda, pero. No, pero José tuvo. Acuérdense que José estuvo preso en la época de la represión y cuando, digamos, le generaban. Le hicieron perder el pelo, digamos, en situaciones violentas que vivió durante la cárcel en la dictadura. Entonces, tuvo un problema que es que inicialmente no había ningún mecanismo que le resolviera el problema. O sea, tenía que ver con un dolor muy profundo, más que con una coquetería. Eso me estás contando. Absolutamente. En el caso de José, y además, digamos, no lo estoy eximiendo, sino que estoy contando. No. Veas la historia. Vida, no, que muchas veces José, que tiene muchos méritos, no las cuenta. Y no. Que yo, pues si yo, tengo... cuando, yo lo he visto a él joder con el asunto del pelo y nunca hizo referencia si a esto. Si le tengo que hacer un reproche, te diría, José tiene una historia de vida muy rica, claro. Personal, que debiera de contarla, debiera de compartirla con la gente. Sí, porque eso es más allá de la... Que lo cuente, la hija es una periodista extraordinaria. La hija de José de la Sota, Candelaria, es una periodista extraordinaria. Sí. Bueno, debiéramos ir cerrando porque acá si no cocinamos, no comemos. Es todo el problema que tenemos. Estuvo Malena por ahí, ¿eh? Estuvo porque Malena, ¿no? 6 huevos rotos. No, pobre, dejá de barbearla. En ausencia no vale. No. ¿Quedó no está pregunta? Presente. Vale, te mandamos además, un beso. Además, como cuando me iba, le dije, me voy a la Morphy, me dice, ni mi nombre, me dijo. Claro. Entonces, este es un regalo. Es un regalo. Bueno, Malena, estás invitada cuando quieras, Cine claro. Señor, también a comer con nosotros. ¿Queda alguna pregunta? Yo le pregunté, si cuando viste el debate te imaginaste debatiendo en un futuro.
Si dijiste, yo cuando esté debatiendo. Sí, claro, sí, obviamente. Yo además soy un tipo con mucha determinación y con mucha constancia, ¿no? A mí una derrota o una... A ver, yo tengo espíritu de equipo chico, vos que entendés de fútbol, ¿eh? Yo salgo a jugar todos los campeonatos para pelear el campeonato, siempre. Y puedo perder, que al otro día me levanto y salgo a pelear el campeonato. Así, digamos, vos que conocés nuestra historia en el fútbol, ¿eh? Paso a paso llevamos a un equipo a primera, jugamos Libertadores, jugamos Sudamericana. Y ahora mete el miedo, para definir. Y la verdad es que, te lo voy a decir futbolísticamente, ¿cómo te sentís el domingo a la noche? Sí, claro, raro, ¿no? Debate, vos estás afuera. Es más o menos como haber perdido la semifinal de la Libertadores. Claro. Tenías el traje y todo, vos tenés el traje llega y todo. Llega la final, viste, y vos te sentás ahí, mirás. Pero a mí me parece que la gente te pone en un lugar y que hay que vivir con alegría el lugar en el que te pone la gente. La gente me puso en un lugar que es de defensa, ¿eh? De defensa de algunos temas. Ya estamos laburando en la agenda, narcotráfico, 82% móvil, eliminación del impuesto a las ganancias, para que no haya excusas. El 11 de diciembre las leyes van a estar todas en el Congreso. Uh-huh. Y todo lo que prometieron en campaña, nosotros vamos a exigir que se cumpla. No, dicho sea con las leyes. Perdón, dicho sea de paso, lindo Bolonqui, se han metido porque al tomar la propuesta del 82% móvil, es una propuesta tan sensible y tan arraigada en la historia de los argentinos, porque más allá de los gobiernos que pasan, el 82% móvil desde hace décadas es como la reivindicación que todos esperamos que alguna vez se les dé a los jubilados. Ahora estamos frente a dos candidatos que lo han prometido y que tienen un desafío muy fuerte por delante, ¿no? A raíz de Massa lo prometieron. Claro. Además, Scioli también aceptó que lo había tomado tu agenda. Sí, a mí me pone contento, porque en definitiva yo peleé para que haya 82% móvil. No me importa si lo hace uno u otro o si me tocaba hacerlo a mí. Lo que vamos a hacer es prepararle la estructura jurídica, legal y financiera para que lo puedan hacer, para que no se puedan escapar. Porque lo peor que nos puede pasar es que sobrevenga otra mentira. Claro. La sociedad argentina vivió un momento de mucha alegría y un momento de decepción después, en esta etapa. La mentira del INDEC, la mentira de la corrupción, las mentiras generaron mucha frustración, desencanto. Lo peor que nos puede pasar es que venga otra mentira. Por eso, nosotros lo que vamos a hacer es tomar cada compromiso y preparar las leyes. Yo no te quiero preguntar quién gana, porque es imposible. Gana Macri, no, me parece que gana Macri. ¿Ah, sí? Sí, te iba a preguntar si creías en las encuestas. ¿Para vos gana Macri? Me parece que sí. ¿Es difícil dar vuelta para el otro? La tiene complicada, tendría en las últimas... Creo que la campaña, explicándole a la gente qué significaba económicamente uno y otro, generó picazón. En algunos barrios, en algunos sectores laburantes. Hoy pareciera todo indicar que gana Macri, pero creo que faltan 48 horas. Y yo lo veo a Scioli, digamos, con la guardia levantada peleando. No, ¿viste? Sí, sí. Bien plantado. Cuando vos estás peleando y estás vivo. Entonces, en una elección como la que fue, digamos, nadie esperaba el resultado del 25 de octubre, ¿no? ¿Vos tampoco? Yo tenía una cosa de algo parecido, tenía números de algo parecido. ¿Sí? Con un poquito más de diferencia a favor de Scioli, pero tenía números de algo parecido. ¿A vos no te sorprendió que ganó Vidal? Sí, lo de Vidal sí. Me sorprendió, me alegró, más allá de que me hubiese gustado que Felipe fuera el gobernador, claro. Obviamente. Me alegró y la vamos a ayudar en todo lo que sea mejorar la provincia, sobre todo en el tema seguridad. Todas las leyes que quiera las va a tener. Porque la gente está harta de convivir con el miedo a la inseguridad y Vidal tiene el desafío de resolver ese tema. Todo lo demás pasa a ser secundario. Va a ser eso su gobierno, ¿no? La que resolvió la inseguridad o no. O la que pasó sin pena ni gloria. Está frente a una opción de hierro. O resuelve la inseguridad o pasa sin pena ni gloria. Vas a estar ocupándote de la fiscalización de votos el domingo porque, recuerdo, a propósito de las elecciones generales, Macri me dijo que permanentemente se comunicaban entre ustedes, lo dijo él, para ver si estaba todo bien. Yo me comunicaba con él. Pero bueno, ahora, digamos, va no, a no, nosotros no tenemos eso, nosotros no tenemos tarea de fiscalización. No, porque están afuera de eso, pero... No, no, fuerza política. Fuerza de fiscalización. No si vas a fiscalizar, sino si vas a estar pendiente de la fiscalización. No, porque estoy convencido de que es una elección muy simple. A o B, una autoridad de mesa, un fiscal de un partido y un fiscal del otro. Uh-huh. Y la verdad es que si alguien no puede fiscalizar todas las mesas, no puede gobernar. En un balotaje, digo... Eso funciona. Es, claro.
la verdad es una opción de hierro, que tenés que convocar a todos. Me parece que no, no hay chance de que no se produzca la no fiscalización. Sergio, muchas gracias por esta mañana que hemos compartido. ¿A vos te quedó alguna? No. ¿Te gustó? Te vi muy atenta. Sí, porque yo aprendo un montón escuchando, además. ¿Y vos ya sabés a quién votás? Yo ya sé a quién me voy a votar, sí, claro. ¿Sí? ¿El debate te cambió el voto o venís con el voto y no te cambió? No. Y lo vi sabiendo que no me iba a cambiar el voto. Yo también, ¿sabés que lo vi sabiendo que no me iba a cambiar el voto? ¿Sí? ¿Vos a quién vas a votar? Bueno, a uno de los dos. Igual a uno de los dos. A uno de los dos. Los dos votan distinto. No creo. Me parece que sí. ¿Sabes que yo creo que no? Yo creo que no. ¿Sabes que yo creo que no? ¿Sabes que yo creo que no? ¿Sabes que yo creo que no? Yo creo que sí. ¿Sabes que nosotros sabemos que no? Ah, bueno. ¿Sabes que nosotros sabemos que no? Sergio Massa, gracias por venir, de verdad. Un placer, Sergio, muchas gracias. Malena, tenés derecho a réplica cuando quieras. Estás invitada, las puertas están abiertas para vos. Podés venir. ¿Con él o sin él? Lo elegí vos, tenés el derecho a réplica y enseguida, en serio. Con 100 mangos, sí. Entrada principal. Epa. Y postre gourmet. Muy bueno. Anotar y a disfrutar porque la parte divertida recién está acá. Bravo. Muy bien, y viene Nazareno Casero, viene Verónica Ginás. Qué viene bueno. A participarnos en gran final de Historias de un Bravo. Que se presenta esta noche por LP. Muy bien, acá estamos. Está todo listo como corresponde. Ya tuvimos la entrada de este menú ejecutivo que nos hizo Rodrigo. Sí. Está buenísima. ¿Sí? Sí. Súper rica. Muy rica, muy rica. Yo la probé. Y ahora vamos a hacer el plato principal. Plato principal. ¿Qué bien, trata de una pasta casera sí. al huevo. Uy, qué rico. Tricolor. Me encanta. ¿De acuerdo? Porque tenía unos manguitos ahí que me sobraban. Sí. Y dije, vamos con un tricolor. Entonces, ya qué bueno. Sin problema. Y acá no es que tenés un espagueti amarillo, uno verde y uno rojo. No. Están mezclados los tres. Mirá qué ¿de acuerdo? Bueno. Están mezclados los tres. Y la preparación es muy sencilla y empiezo ya. Sí. Hojas de espinaca fresca, cruda. Perfecto. Sí. ¿De acuerdo? Pero quiero recordar algo que me recuerda Iván, nuestro productor. Sí, es verdad. ¿No? Cuando el programa empezó, sí. nosotros mostramos el ticket. Sí. Y lo voy a volver a mostrar en un momento nada más. Sí, por favor. De verdad, hicimos las compras. ¿Sí? Calculando 100 mangos por cabeza. Excelente. Compramos leche, compramos, bueno, la bolsa, que me la vuelve bolsa. Loco que vayamos con la bolsa. Se la cobra, Gerardo. La tenía en el baúl. Puerro, lechuga, cebolla, tomate, cebolla, espinaca, levadura, huevo blanco, papa blanca, levadura, leche. Con Perfecto. Eso hacemos sí. todo lo que vas a aprender a cocinar ahora. Ahora sí, bien. Con el ticket acá que después volvemos a mostrar. Arranca, Santi. ¿Qué Perfecto, se come rico? Entonces, se come rico unos espaguetis caseros tricolor riquísimos Excelente. Con una salsa de tomate. ¡Bravo! ¡Qué pinta que tienen! Fíjate, lo hago bien gráfico acá. Fíjate, a voy a tener harina, huevos, sal, que voy a compartir para ambos colores. Bien. ¿Sí? Perfecto. Espinaca cruda de este lado. Sí. Por este lado tengo remolacha cortada en cubos, ya cocida, ¿de acuerdo? Perfecto. La remolacha la metes en agua, la cocinás muy bien, o si no, claro. directamente la envolvés en papel aluminio, la mandás al horno. Sí. Cuando está tiernita, la sacás, la pelás. Qué rico. Y tenés una remolacha extraordinaria con mucho sabor y mucho color. Excelente. Exacto. Ahora, lo que tengo que hacer es un puré de ambos vegetales Perfecto. Para incorporar la harina y hacer entonces el color o darle ese color y el sabor a esta Perfecto. Pasta casera. Clarísimo. ¿Te la hago fácil? Sí, por favor. Mira, ponele los huevos directamente. Sí. Ahí está. Ahí va, ponele los huevos. Ponele todo. Le iba a poner ponele uno y dice, métele todo. Karina, sí, ¿te animás? Vos licuás Obvio, una. Me encanta. Yo voy por a licuar supuesto. La otra. De acuerdo, cuidado, importante. Sí. Vos lo sabés, lo aclaro en casa. Te acabas de comprar el mixer, dije. No levante cuando está licuando porque no, te paramos. No, se arma. Tremendo. Se arma. Claro. Vas a licuar bien las dos. Mirá, te corro ahí por las dudas para que entre el profe. Ahí va, mirá. Dale. Ahí va. No, de nada. Bien licuadito, ¿eh? Ese puré quede bien liso. Está quedando mejor a vos que a mí. ¡Vamos! ¡Está buenísimo! Dale que te corro. ¡Vamos! Vení que te corro con esto. Ahí va. ¡Vamos! Perfecto. Tenemos los dos. Qué silencio de golpe. Menos mal. Ya estaba que no podía más. No, me asusta hacer lío, ¿viste? No, por favor. Los dos purés, sí. puré de espinaca, puré de remolacha, sí. está mezclado con el huevo. Sí. Entonces ya no tenemos el huevo incorporado acá. Tenemos Perfecto. Harina. Sí. Acordate que calculás un huevo por persona, 100 gramos de harina, 4 ceras por Perfecto, huevo. Muy bien. ¿De acuerdo? Sí. Le pongo sal. Sí. A la harina 4 ceros. Ahí va. Bien. Y empezamos a ponerle
ese puré. Acá lo voy midiendo de a poco, ¿eh? No se lo lleven, no, lo dejamos acá cerquita. Sí. ¿Bien? Perfecto. Con esto sí voy a tener que incorporar todo. Vamos a incorporar y vamos a empezar. ¿Me ayudas? Claro, dale. Dale, perfecto. Empezamos a incorporar. Mezclamos. Sí. Mezclamos. Voy a tener un poquito de harina de más, por las dudas que necesite. Y también vas a tener agua. Ponle un poquito más ahí de la de remolacha. Muy bien. Bien, vas a hacer espagueti, no vas a hacer pasta rellena. Ajá. Que esté durita, che. Que esté bien sostenida. Muy bien. ¿De acuerdo? Acordate de ponerle un poquito de sal. ¿Querés ponerle aceite de oliva? Bienvenido. También. Puede ir un poco de aceite de oliva. Lo vas a ver en la placa. Nosotros ahora no le vamos a poner. Entonces. Me encanta. Nada, vamos a pasar. Ahí va. Bien. ¿Cómo te veo? ¿Te veo bien? Bien, le agregamos hermoso. Algo. No, no, nunca vi una pasta igual. Te digo qué que bueno. La remolacha que estás haciendo para mí es un antes y un después de la pasta casera, Zampini. Total. Voy yo con las manos, si no te esto sucede que tenés las uñas pintadas. Muy bien. Muy bien, mirá, bien, perfecto el consejo. Che, masa de espinaca, entonces, harina 4 ceros, espinaca cruda. Fíjate esto, lo voy a trabajar con una máquina. ¿De acuerdo? Con una máquina para estirar la pasta y sobarla. Si la espinaca está cruda, te va a quedar mucho más viva, ¿sí? El color de la masa. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo podés amasar y trabajarlo mucho más acá. O directamente, como vamos con la máquina. A Ariel le sale mejor eso. No creo. ¿Vos sí, a Ariel le decís, sale mejor. ¿Sí? Amasás lindo, Ariel. Ari, muy bien. Por primera vez. Ariel Rodríguez. En vivo. A lavarse las manos, Ariel. Rodríguez, a lavarse las manos. Sí, a ver, vamos, a lavarse las manos. Rodríguez, dale, por favor, te lo pido. En ti confiamos. Vas minuto, a salir bueno de acá, dale. Una de las actrices más inteligentes y más completas de la tele. Mira, la cine. Sí, papu. Verónica Ginás. ¡Bravo! ¡Qué bueno! El final. Sí. De historia de un clan y un chiste que venimos trayendo internamente, un chiste que traemos internamente desde hace 3 meses cuando empezó Historia de un clan. Siempre dijimos que un miércoles de esos en los que recibíamos a los invitados del elenco de Historias de un clan íbamos a hacer Historias de un flan. Ah, ¿te acordás? Ese chiste pavote que nunca hicimos al aire porque nos pareció malísimo, sobrevivió. Todas las rutinas de todos los miércoles y hoy. Historias de un clan con historias de un flan. Sí. Por fin se juntan. Muy bien, bravo. Era nuestra última oportunidad. Sí. Y ahora sí. ¿Qué está haciendo ahí? El hombre del deporte, paso a paso. Bien. ¿Qué hace? El paso a paso. Así de la... Estás escuchame, hermoso. Para mí, ¿qué cree que está en el jardín de infantes jugando con plastilina? Y no, más o menos. Estamos haciendo. Así, ¿no? Esto es un gran. ¿Habías amasado alguna vez en tu vida? No, no tengo ni idea cómo se hace. Enseñale cómo bien, se hace, por favor. Perfecto. Más, acabo de hacer un choricito. Enseñale con no esta. Sabía. Está, perfecto. Mira, vamos con esta. Esta te va a gustar. Está dura, no importa. Esta está hermosa para hacer unos espaguetis. De verdad lo digo, está integrando muy bien. Muy el bien. Amasado fue pésimo, pero no importa, lo tenés que aprender. Enseñale. Mira, fíjate con esta que es un poquito más blandita, nada más. Mira, Ariel, vamos a. Presta atención, Ari, por favor, dale. Una vez que incorporaste bien, la idea es no romper la masa. Entonces, con la parte de la palma final, la palma de la mano, vas a ir cerrando y haciendo pliegues en el medio. Es fácil. Y lo vas girando. Es fácil, pero la energía tiene que ser la justa. Porque si vos te pasás, mirá esto, te pasás. La rompes. ¿Puedes administrar tu energía, Ariel? ¿De acuerdo? No, no creo. Entonces, no, tiene que ser con energía, pero explico. No con fuerza. Después de los 14, 15 años hay que aprender, ¿eh? Sí. En algún momento hay que aprender. En algún momento hay que aprender a administrar energía, bueno, Ariel, ¿eh? Bueno. Ahora vamos a ver. Vamos, Ariel. Si Ariel es capaz o no de administrar su energía. Llegó el momento. Sí. Como amasás la masa, amasás el amor. Upa, es verdad. Una gran verdad. Sí. Una gran verdad que todos pensamos aquí y no habíamos dicho hasta el momento de ver cómo amasa el amor nuestro total compañero lindo, Gerardo, ¿eh? Ariel sí, Rodríguez. ¿Cómo amasás la masa? Sí. Es en italiano. Ah. ¿Cómo amasás la masa? Amasás y l'amore. Y l'amore. Y el amor está bien. Vamos a hacer, así como está el horóscopo chino de Ludovica, que se fija por el año en que naciste. ¿Qué sos en el horóscopo chino? Yo soy perro de metal. Nosotros tenemos nuestra propia manera de conocer la personalidad perro de metal del equipo. Caramba. Dime cómo amasas. Perro de metal. Dime cómo amasas y te diré cómo eres. Nos acaba de llegar el material para analizar cómo es la personalidad
de cada uno de los integrantes según la masa. ¿De qué habla? Leímos el material. Chantal lo tiene. Ok. Santiago lo tiene y yo también. ¿Qué me perdí? Sos demasiado efusivo, sí. Si sos más bien, te diría, precoz, si sos vueltero, si sos... Toda la personalidad de Ariel Rodríguez aparece en su manera de amasar. Y enseguida llega Verónica Ginás. Muy bien. Un toque a Nazareno. Si no, en dos minutos le pedimos que entre Sole, después se suma Nazareno, porque no me gusta que espere. Ahora sí. Bueno, es tu momento. Chantal. Sí. Con la doble perspectiva. Sí. Mujer que observa a hombres de una mirada femenina. Ah, Chantal me evalúa. Es la... Santiago y yo. Y Rodrigo también. ¿Recibiste el material para analizarlo? No te inhibas, Ariel. Los cuatro vamos a analizar. ¿Vos también opinás? No, yo no opino, Él, ella está conduciendo el evento. Ella te va a ayudar. No te estoy dando acá. Enseñale, Karina, cómo se hace y después vemos a él cómo lo hace. Bueno. Yo le tengo que separar y me voy a lavar las manos. Muy bien, perfecto. Y yo le voy a enseñar, me voy a lavar Santiago, las manos. Santiago, recordale. Estamos haciendo esto. Unos espaguetis tricolores. Sí. Espaguetis caseros. Divino. Muy bueno. Propiamente. Muy bueno. Espaguetis al huevo. Sí. Espaguetis de espinaca y espaguetis de remolacha. Tremendo. Me encanta, me encanta. De una sola vez. Algo tremendo. Un tricolor divino. Soltá los dedos, liberá. Muy bien. Liberá los dedos, tienen que estar relajados. Sí. Se acabó la borra de café. Está bien. Como quien lee la borra de café, sí. Como quien lee el futuro, ajá. Nosotros vamos a leer la personalidad amatoria de Ariel Rodríguez en su manera de amasar. Lucite, ahora Ariel. Sí, 30 segundos para que agarre esa masa y la deje convertida en otra cosa que nosotros evaluaremos. Tus 30 segundos para amasar, Ariel. Que lo que no tenés que hacer es romperla. Por ejemplo, para entrenar. Mira, Ariel. ¿Sí? ¿Qué notamos nosotros en la masoterapia? En la masoterapia. La masoterapia de San Pini. Masoterapia. ¿Podemos analizarte? Analizar. Tiene el don de estirarlo con cariño. Sí. El don de estirar la masa con cariño. Sí, puedo hacerlo rápido. Con pasión y a la velocidad que su propio cuerpo va pidiendo. A la velocidad necesaria. A la que su propio cuerpo va pidiendo. Con mucha delicadeza al mismo tiempo, Desde la punta, desde el punto de vista de la lectura de masa, la personalidad ideal. Mirá vos. La personalidad ideal. Un aplauso para ella. Muy bien. Perfecto. Señorita Sardini. Está bien, ¿no? Sí. Qué bien, Karina. Muy bien. Señorita Sardini, ahora, ahora... una carpeta, me alcanza una carpeta. Perdón, no, quedé no. enganchado lo anterior. Perdón, miramos un minuto. Mirá acá. La manera de amasar de Sardini entonces nos habla de una mujer que tiene el don de estirar, acortar y agrupar de acuerdo a lo que su propio ritmo interno va pidiendo. Caramba. Es decir, es en la tabla de la masoterapismo, del masoterapismo. La uno, la número uno. Muy bien. Yo dejo que todo encaje. Y ahora vemos amasar la masa a Ariel Rodríguez. 30 segundos. Vamos, Ariel. Con las dos manos. A ver lo que hace. Mostrá la mano. De nuevo, porque no se vio. La mano de nuevo. Puedo saludar a Dios. Vamos a ver, no hay nada que esté mal o esté bien. Un aplauso para Ariel por intentarlo. Ahí está, 1-0, ahí está. Momento. No hay nada que esté mal ni bien necesariamente. Pero nosotros no estudiamos de esto para opinar así nomás. No hemos jugamos. Estudiado seriamente. Sí. En fin, España, hacer el curso. Por lo que yo sé, te vamos a dar el veredicto uno por uno. Sí. Uno por uno. Arranca, Chantal, mirarlo a los ojos y decir, ¿cuál es tu lectura del amasado que hiciste? Mirá, Ari, para mí hay como un exceso, ¿viste? De manoseo. Digo, a veces es como menos. Mejor que no sobre... hace falta demostrar tanto. No bueno, pero mejor que sobre que falte. Menos. Gracias, la evolución. Es a favor. Sí, sí. Exceso de manoseo. Un exceso. Opina, Santiago. Bien, mira, Ariel, yo te vi como... un poco tenso en algún punto, ¿no? Como una energía que se desborda, ¿no? La primera vez que se ve, la tensión en la punta de los dedos, como muy intenso, como muy apresurado de alguna manera, que puede ser peligroso para que... Puede ser la primera vez también. Sí, puede ser. Rodrigo,
Yo lo vi como así, como abundante y tosco, pero gentil. No, no, pero gentil. Pero gentil. Sí. Bien, o sea, al principio por los nervios, puede ser los nervios. Abundante, tosco y gentil. Así bueno, que por último, primero están los invitados. Sí. Por último, hasta ahora, antes de tu descripción, viene muy bien. Sí. Esto, futuro, es una bola que crece muy bien. Yo creo... Hasta ahora... Si lo querés derrumbar, dale con todo, no alcanza. Hasta ahora. Yo te he explicado una cosa. Bueno, Cari, ¿está bien o no? Uy, sí, además yo quiero agregar que si algo tuvo fue ternura. Uf, te estoy dando tiempo. Muy bien, muchas gracias, Cari. Muchas gracias. Te estoy dando tiempo para. ¿Puedo? Sí. Que a Karina le guste, está en su derecho. Yo digo esto. Yo te explico. Cuando una mujer te mira, como te miró Chantal y te dijo. Sobraba por todos lados, no fue un piropo. Menos. No fue un piropo. Pidió menos. No, pues no siempre más es más. Mira, yo te daré mi lectura. Se puede mejorar. Yo te voy a dar. Gerardo. Yo te voy a. Si sobra, se puede mejorar. Bueno, el problema es si es poco. Claro. No lo mejora más. Eso también. Ariel, ¿qué no lo levanta más. Yo opine. Yo te voy a hacer una devolución científica. No importa mi opinión. A mí por ahí me gustó, pero no importa lo que me pareció a mí. El resultado, en tu manejo, lo que da es que. Hay como una abundancia, una sobregesticulación, una sobregesticulación que de alguna manera habla de una personalidad por momentos muy avasallante que obsesiva. Se desconecta de lo que la masa siente. Caramba. Estabas muy lejos de lo que la está masa bien, negrito, siente. Está todo perfecto. Muy lejos, pero eso se y desde mi perspectiva, Sandra Corizo, que es mi mejor amiga, como una hermana para mí, me pidiera mañana... Che, el teléfono, Ariel Rodríguez, yo después de lo que vi, no se lo doy. ¿No? Yo no se lo doy. ¿Cómo? Yo no se lo doy. Y es mi mejor amiga, no se lo doy. Mucho, a mí es mucho. Pero bueno, terminemos con la ciencia y vamos a hacer el programa porque están los invitados. A mí me parece que está muy buena esa idea que tuviste. Vamos a seguir analizando, sí, señor. Vamos a seguir analizando, vamos a recibir a Verónica. Ya están los dos, por suerte. Mirá. ¿Estamos vos? Sí, atención. Muy bien, porque de verdad, haber corrido para llegar. Sí, pero llegó por suerte. Vos sabés que, de verdad, con 100 mangos hacemos esa pasta riquísima. Sí, enseguida, qué bueno. En serio, te enseñamos a hacerla. El flan también. También. Pero me encanta que estén los dos, por muchos motivos. Porque me encanta cerrar de alguna manera en Morphy también lo que ha sido acompañar desde nuestro lugar esta ficción hermosa, esta ficción extraordinaria que te le fue apuesto todos los miércoles a la noche y que hoy termina. Por un lado, Nazareno, a quien ya entrevistamos. Un tipo que nos encanta y por el otro lado me gusta recibir también a una mujer que además de ser talentosa es muy inteligente. Cuando alguien es inteligente se nota en cómo encara a los personajes, en la lectura que hace de sus propios personajes y ahora también la vino rompiendo como directora de cine, también vamos a hablar de eso. ¿Sí? Y es la última, como pone, al personaje de la última víctima del clan Pucho. Por todo esto, me encanta que se suben al programa. Llegan a Morphy. Verónica Ginás y Nazareno Casero, bienvenidos. Bienvenidos, Verónica y Nazareno, a Morphy. Muchas gracias por volver. ¿Quién y vos? Muy bien. ¿Cómo va? Qué bueno tenerlos acá. Bienvenidos. En este día tan especial. Acá, sobre todo porque se morfa. Se morfa rico. Primero tenemos que terminar de cocinar. No, yo ya me iba a comer. Sentar, si no cocinamos, no comemos. Nos prometieron comida y vinimos. Entonces, como nosotros venimos por la comida nomás. Bueno, mira. Bueno, pero a ver. Muy bien. No te preocupes. Muy bien. ¿A qué hora? Honestamente, no son los primeros. Okay. Muchos vienen solo por la comida. Y está bien. Suena lo mismo. Ustedes no saben en el gasto que se han metido. Upa, ¿en serio? Impuesto con tener que darme comer a mí. No te preocupes. Se van a enterar. Justamente hoy no ha sido el problema. Jugamos a menú ejecutivo. ¿Cómo sacan nuestra orquesta de cocinero una entradita, principal y un postre con 100 mangos por cabeza? Muy bueno. Y la verdad, se suele comer muy rico. Dicho sea de paso, te quiero felicitar por la película que dijiste que es extraordinaria. Bueno. Y de eso vamos a hablar en un ratito. Buenísimo. También, ¿eh? Muchas chicos, gracias. Vengan por acá. Adelante. Chicos, Verónica Ginás y Nazareno Casero. Hola. Muy bien, amigo. Buenas, señores. ¿Es beso? Sí. Sí, vale. Cariño. Es beso. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien, vos? Vamos a terminar de cocinar el principal y después hacemos un flan casero. Contale, Santi, ¿qué estás haciendo con poca guita, no? Bien, con muy poca plata estamos haciendo una pasta casera tricolor. Pero nos están dando de comer una masa para hacer muñequitos. No, señor, por ahora sí. Pero en breve te lo hago espagueti. Muy bien. Espinaca, remolacha, al huevo clásico, con una salsa de tomate casero, un poquito de albahaca. Y listo, vamos a comer rico. Qué rico. Bien, tuvimos entrada, comer postre, todo. ¿Quieren ir a un poquito fruto? Yo también tengo hambre.
¿Cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? Bien, corremos para allá. Nos vamos. Corremos allá. La mesa. Sí, claro, dale, dale, vamos a correr la mesa, me voy con Chuti. Perfecto. Estamos corriendo la mesa, estamos preparando todo para Verónica, hacer Verónica, ¿cocinás algo? Riquísimos. Vamos a comer pastas hoy. ¿No? Más o menos cocino. ¿Cocinás un poquito? Sí, me gustaría cocinar mejor, pero bueno, ya sé lo que hombre, ¿estamos sereno? ¿Cocinás? Un poco, sí, me acerco. Sí, un poco cocino. Bien. Me gusta mucho el wok, me gusta mucho la sartén, un poco de freestyle en la cocina también, la verdad. ¿Ah, que sí? Y más o menos sé qué. Un freestyle, un estilo libre. Porque no te puedo seguir una receta. Si vos me decís 200 gramos de harina, ya me empieza con el hecho de la balanza, que no sé, que una taza. Claro, ¿viste? Que fiaca. La interpretación del, claro, de los gramos por taza es complicado, entonces... Más o menos a ojo. Claro, es la diferencia entre tener onda y no tener. Por ejemplo, si él hace eso, es un freestyle. Claro, claro. En mi casa yo... No, un hinchazo. Es un hinchazo para la vida. ¿Cómo? Hago lo que puedo, como lo que quedó. Y así, así vamos. La cocina libre hoy en día va de la mano de la comida rústica. Ah, bueno. De la rústica. Claro. Vos necesitas la receta. Sí, es como que... Y con receta bien, ¿te gusta? ¿Sos de agarrar? Sí, con receta me la arreglo bastante bien. Igual soy un poco ansiosa, entonces a veces saco las cosas antes de que estén. Ah, ya está, ¿no? ¿Querés ver el resultado? Ya debe estar. Claro, todo medio ya crudo, debe estar, sí, ya debe estar. A propósito de eso, sí. Y antes de arrancar, quiero hacer una pregunta. Justamente por una personalidad... Bueno, yo te imagino, no te conozco, pero te imagino como estas personas que piensan sobre todo el tiempo, quizás porque es como que tiene una idea de las cosas, un poco ansiosa. ¿Cómo fue pasar de esta personalidad que vos tenés a grabar en un lugar donde verdaderamente parecía una prisión? Un cadalso. Sí, era un cadalso. O sea, ¿cómo hace alguien tan activo de tantas maneras para estar durante no sé cuánto tiempo, ahora me contarás, duró el rodaje, presa, demacrada, como para Historias de un Clan, que es lo que estamos viendo ahora, dado que, para el que no lo vio, es la última de la víctima de los Puchos. Su personaje es la última de las víctimas de los Puchos. Debe ser muy duro personalmente, ¿no? Sí, fue duro sobre todo porque había que entregarle el alma a una situación que no era nada agradable, como estar ahí pasándola muy mal, ¿no? Porque siempre, si te querés preservar de eso, el riesgo siempre es hacer algo exterior y no comprometerse. Pero por otro lado también fue muy lindo, primero que el elenco era espectacular y todo, y estaba rodeada de gente amorosa, divina y buenos actores, y que Luis Ortega también un capo, y que sí, desde el primer momento nuestra relación se dio como de trabajando juntos. O sea, él en todo momento dijo, bueno, cualquier idea, cualquier cosa, bienvenida. Y yo soy muy obsesiva, entonces estoy metida en todo, soy una hinchapelotas por ahí, pero bueno, que sí, esto, hasta en la escenografía, en no sé qué, entonces no me aburro, estoy permanentemente o proponiendo o tirando ideas o pensando. Entonces, fue difícil, pero a la vez fue ultra placentero el laburo con los chicos, con estos monsters. Son terribles, ¿no? Y además ellos nos contaban cuando vinieron, bueno, tanto Cecilia como Ale Aguada, que le mandamos un beso enorme a Ale, que estaba no en su intención estar acá hoy, pero estaba complicado con los tiempos, así que no va a llegar. Le mandamos un beso enorme. Ellos nos contaban, cuando fueron empezando a crear, ¿no?, esta familia, de cómo mantenían esta tensión y esta sensación y este clima ahí adentro. Cuando vos llegás a ser un personaje que es el último de los personajes que empieza a tener contacto con esta familia, ¿sentís eso? ¿Sentís que hay algo armado ahí, como que sobrevuela, que está en el ambiente, en donde vos tenés que incorporarte? Sí. Siempre es muy difícil entrar a un programa que ya viene filmando, que ya tiene la banda hecha. Pero por eso hablo de la calidad de las personas, además de los actores, ¿no? Sí. Porque compañeros. De los compañeros, claro. Cuando un compañero se abre y te hace sentir bien, te hace sentir en casa. Bueno, me pasa con Underground y me pasó por suerte con Luis, que yo no lo conocía, nunca había trabajado con él. Igual siempre sentís, además yo venía como con la cosa de, bueno, iban a llamar a Norma Leandro y como Norma Leandro no pudo, llamaron a mí. Entonces, ¿Sí? Entonces digo, qué mochilón. Que una presión, claro, extra. En un momento dije, bueno, listo, chau, fuera de mi cabeza, también puedo hacer eso, ¿no? Como lo haría Norma Leandro. Que no, claramente no, claro. Es una idea que solamente te afecta a vos. Claro, cualquiera de nosotros conoce.
conociendo tu talento, también conociendo el de ella, sabemos que lo pueden hacer. Bueno, gracias. Excelentemente las dos. Pero bueno, y también era para mí todo un desafío dar más, no era un desafío dar mayor, no me cuesta tanto, pero no, digo, sí, soportar que, verme. No, es otra, sí, la verdad que es una enorme diferencia de edad y es muy diferente. Digo, es muy, debe ser muy fuerte verse así, sí, demacrada. Sí, sí. De hecho, sí. No lo soporto mucho. O sea, todavía te jode verte. Me vi un poco, no me vi al aire, me vi después. Entonces ya cuando la gente te habla bien y te dice cosas lindas, que yo es más fácil ver ese adefesio en el que me convertí. Ya decís, bueno, valió la pena por lo menos porque anduvo bien, pero si no, es muy fuerte verse es mucho, así, ¿no? Es mucho. Propongo, si no cocinamos no comemos de verdad, ayer casi no comimos. ¿Cómo avanzamos rápido? Se los hago bien rápido, miren esto. Pero es muy lindo. Fíjate, los tres colores. Sí. Los tres colores. Acá la idea es pegar de alguna manera los tres sabores de masa con un poco de agua, con un clara de huevo y demás, para luego pasarlo una vez más por la máquina de pasta o palo de amasar. Bien. Y así podés lograr, ¿ves? Una masa con los tres colores. Ahí, sencillo. Ahí está la masa que hiciste hoy, que la pasaste por ahí. Exacto, lo pasé por acá, lo estiré bien para poder entonces casi tener la lista. Acá le falta uno o dos números como para que esté fina del todo. Sí. Entonces, elijo la de remolacha, pego, acá el color, lo que quieran pegar es exactamente lo mismo. Qué buena, Georgini. Voy a poner la de espinaca arriba, un poquito más de agua o clara de huevo, y ahí le pongo la clásica al huevo. Sostengo acá, pego muy bien, ¿sí? Sostengo bien. Ahora arriba le pongo un poquito más de harina, porque lo voy a pasar una vez más por la máquina. Perfecto. ¿Sí? Vamos al muy final. Bien. ¿Cuánta dedicación, Georgini? Sí. Porque vamos a decir que el plato podría servirse tranquilamente pasando cada masa y juntando los colores. Claro. Pero me parece que es amor a la cocina. Sí, es una obra de arte. Es arte en la cocina. Está bueno tener esto, los tres sabores, para no hacerlos muy separados. Bueno. Muy bueno. Ahora, ¿qué me hizo la pregunta? Lo que quieras. Los tres sabores, sí. ¿Se diferencian de verdad? O cuando le pones un poco de tuco arriba y un poco de, o un poco de crema, todo este muy, esfuerzo... Muy suave. Muy suave, es ¿no? Muy suave, usted muy lo ha dicho. O sea, si lo comes con un poquito de aceite de oliva, te das cuenta de la diferencia. Por eso, de si hecho, le pones una salsa, no te das cuenta. Si le pones una salsa ¿no? potente, nada. Si le pones una salsita rápida de tomate y un poco de albahaca, queda justo ahí al límite, ¿sí? Bueno, yo le voy a poner un poquito de aceite. Me parece muy bien. Para tratar de entender el chiste. Muy bien. Ahí, lo pliego... Sí. Y acá lo cortás directamente, Ahí va. ¡Ah, qué bueno! ¡Genio! ¡Qué casero que está hoy, No, no solamente nos pegó la masa, muy bueno. Muy bien. ¡Qué maravilla! Y así no lo está usando para cortar la pasta linda. Nada, por la lo está duda, cortando ¿vio? A cuchillo. Esos pedacitos también los ponemos. Más artesanal. La así verdad, como está, bueno. Agua hirviendo con sal. Sí. Así como está. Sí. Está crudo. No comemos medio. Vos con esto no arrancaste. Bueno, ponele que sí. Ponele que me agarran tranquilito, precalentando. Sí. Me como un plato y medio. Sí, salsa boloñesa. Con el mayor respeto. Sí. ¿Tenemos muchos más hechos o comemos esto? No, empiezo a cortar ya. Perfecto. Tengo hechos, Gerardo. Perfecto, vamos todavía. Vamos, Santi. Sí. Solamente para saber, nosotros los preparamos y los queremos dejar un rato. ¿Los tenemos que tapar o los dejamos al aire libre? Lo ideal sería dejarlo oreando así. Así. Que se vaya que se secando un y demás. Sí. Y después, si lo dejás mucho tiempo, se seca bien frasco, tenés pasta casera seca. Qué bueno. Y pasta casera seca. Qué bueno. Muy bien. Propongo lo siguiente. Sí. Nos sentamos un rato y después volvemos por el flanco. Obvio, dale. Por supuesto. Dale, dale. Tenemos la placa antes de irnos a la mesa para mostrar de la cocina de este plato principal del menú ejecutivo de hoy. Si la tenemos, vamos a ver la placa, por favor. Si querés hacer en tu casa estas pastas de colores, necesitas para la masa harina 4 ceros 500 gramos, 4 huevos, aceite de oliva 2 cucharadas, agua cantidad necesaria, puré de espinacas 150 gramos y puré de remolachas 100 gramos. Y para la salsa, toma nota, tomates frescos o en conserva 1 kilo, aceite de oliva, albahaca, sal y pimienta cantidad necesaria. Muy bien, 12:30. Mirá qué lindo. Impresionante ese plato, ¿eh? Esperemos, está rico, siempre está rico. Sí. Pero en principio está lindo y fanfarronean poniendo el ticket al lado. Gracias por volver. Por favor, un placer. Gracias sí, por venir. Igualmente, sí, gracias a ustedes. ¿Sabes, Vero? Verónica, que antes de empezar solemos tirar una pregunta que nos encanta, bueno, lleva a distintos lugares. La Sabino la respondió el otro día cuando vino. Y me gustaría que me cuentes, como para bendecir de algún modo esta entrevista, siempre es igual,
una cena o un almuerzo inolvidable? Mira, no sé si por razones muy, muy buenas, pero recuerdo una vez en un almuerzo que hizo mi suegra, que es una gran cocinera. Había hecho una mousse de chocolate deliciosa. Era todo tan rico. Y yo soy tan, tan zarpada comiendo. ¿Comes mucho, en serio? De verdad, como creo que más que un luchador de sumo. Ah. Comí tanto, 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 que cuando me fui a parar, no me podía enderezar, pero de verdad. O sea, me tuve que ir de la casa doblada. ¿Físicamente? Así, físicamente. ¿Doblada? Doblada, porque tenía tanto adentro para, que no podía enderezarme. Juro que es verdad. Como me gusta siempre estos relatos con detalles, tengo que preguntar, ¿qué comiste? Vos sabés que no me acuerdo lo que era, lo que, claro, hay un momento donde se fue. Recuerdo el final, que era la mousse de chocolate, que era una especialidad increíble que hacía, de hacer esas mousse muy, muy contundentes con crema chantilly, que se siente casera y aireada, nada. Más había habido, o sea, soy de italiana, imagínate, entrada. Bueno, plato, segundo plato, y todo era tan rico, y ella era tan feliz que yo dijera, cómo me gusta, y come más, y sí. Sí, por supuesto. Pero no podía, de verdad, pararme, me sentí mal. Me encantó. Primera que termina así. Muy bueno. Muy bien. ¿Contaron? Sí, vamos a decir que es la primera vez que tenemos una experiencia parecida a esta. Sí, espero que no me pase lo mismo aquí, por ejemplo. No, no va a pasar. Bueno, danos tiempo, tenemos para jugar. No, pero lo que sí es cierto es que la primera que va a la panza, los demás van todos al corazón. Claro, sí, sí. Ay, mi cena inolvidable, fuiste a la panza derecha. Yo tengo una cosa mía a lo largo de los años, todos mis sobrenombres han tenido que ver con la comida. ¿En serio? Pochita. ¿Arrancaste Pochita? Arranqué Pochita. ¿Quién te decía? No, Pochita me decía un novio, me decía Pochita Morfoni, y después desde chiquita. ¿Pochita Morfoni? Sí, en la casa de unas amigas con las que prácticamente me crié, me decían Tacho. Porque siempre decía, lo que quiera, no quiero más, ¿quién quiere? Yo, bueno, no, y ya no me preguntaban directamente, decía, toma, Tacho. Y me tiraban toda la comida. ¿Y Tacho comía? Y Tacho comía todo. Qué impresionante. Yo lo digo como si no fuera igual, es curioso, ¿no? Yo creo que si no tuviera un metabolismo más o menos bueno, pesaría 120 kilos mínimo. Claro, es que comés así, bueno, la vamos a ver. ¿Y el actual, el sobrenombre actual? ¿Relacionado con la comida? Ahora, espera, porque varias... Tacho, Pochita, ¿qué otra me decía? Ay, pará, que se me... Bueno, ya va a volver. Ya va a volver. Ya va a venir solo. Sí. Para volver un ratito a Historia del Clan, contame qué te dicen por la calle con este personaje rarísimo para vos que te tocó hacer. Sí, me dicen Turro, de Turro para arriba, pero siempre con cierta sorna y cierta sonrisa, porque les ha gustado también Maguila y les ha pasado que les da esta dicotomía entre que no lo quieren porque les parece que es un siniestro, pero por otro lado entienden también que tiene algo tierno, para decirlo de una manera. Pero la repercusión ha sido muy buena. La gente en la calle, todos dicen cosas muy lindas del programa. Me ha pasado de encontrarme con gente que me repite textos literales. Completos. Como que les ha tocado adentro, ¿no? Uh-huh. Y chicos muy chicos también, hasta personas bastante mayores. Por ende, está bueno que haya abarcado tanto público y que haya que les haya hecho ruido a todos, ¿no? Por alguna cosa o por otra, uh-huh, los ha tocado. Y creo que, bueno, eso es parte del arte, que te sientas tocado e inmovilizado. ¿Y a vos qué te pasó con el personaje? ¿Habías sido tan hijo de tu madre alguna vez? ¿Cuándo? No, que recuerde, no. Y la verdad que la pasé muy bien. Después del quinto o sexto capítulo la empecé a pasar mejor, tal vez, viéndolo, porque empecé a dejar de reconocerme un poco. Y eso fue algo que no fue por lo menos buscado por mí, sino que se fue dando de esa manera. Luis ha hecho un laburo bárbaro con nosotros. Y Luis, todo. Cuando hablamos de Luis, hablamos de Luis Ortega, que es el director. Bien, gracias. Y la verdad que ya desde el momento en que venían los libros, podías ver en el guión cómo estaba todo bien, ¿viste? Y no tenías mucho para tener que pensar, no, pero que si agrego acá, no, ya estaban, venían muy concretos. Y después por ahí se cambiaba algo cuando tirábamos la toma, por cuestiones obvias de dónde venía, hacia dónde iba, que se le podían cambiar algunas cosas, pero estaba muy bien ya desde los primeros momentos de guión. Entonces, que todo esté así, que desde la producción estemos cuidados, que desde dirección, que cada departamento en rodaje funcione, la verdad que hace que salga algo lindo. Y encima que nos hayamos divertido tanto y que la hayamos pasado tan bien. Desde la profesión,
les hago una pregunta. Yo la verdad es que no tuve la posibilidad de interpretar ningún personaje que formara parte de una historia real. Más allá de todo lo que significa contar una historia como esta, siendo ficticia, ¿cuál es el agregado de contar basado en un hecho real, de esta magnitud, de un hecho que marcó tanto a la Argentina? ¿Sintieron como una carga? ¿Hay alguna presión extra? ¿Lo tomaron de alguna manera como mucho más relajada? En mi caso, yo al principio quise averiguar lo más posible sobre esta mujer, pero es prácticamente imposible. Hay solamente una fotito, o sea, todo lo que fuera material de archivo que en donde yo pudiera verla, no sé si hay, pero yo no lo encontré. Sí. Entonces, en un momento como que me desprendí de esa idea. Dije, bueno, esto es ficción, esto es recreado, porque también era una pauta del programa. Creo que desde el comienzo no se pretendió que fuera un programa histórico, sino que muy claramente no, es una historia, recreación basada. Es basado claro. En... Entonces, bueno, ahí ya yo por lo menos me desprendí de lo que fue la historia. Y después me fui enterando mientras iba grabando, porque yo no lo tuve muy claro el caso cuando sucedió, no sé claro. En qué estaba yo, pero sí, más o menos un poco, pero después me agarró de oídas. Y después sí me empecé a interesar a medida que transcurrían las grabaciones, me encantó saber la historia, todo lo que había investigado Luis y todos los que habían investigado sobre el caso para escribir la historia. Ahí me empecé como a fanatizar un poco durante el tiempo que grabé. Pero no lo sentí como de ningún modo una carga, eso. En un ratito lo vamos a conocer más, tenemos algunas preguntas que nos abren algunas puertas y nos permiten conocer mejor a los invitados, pero te debo, yo sé que te debo el flan casero que te estoy prometiendo desde las 10:30 de la mañana. Sí, señor. Y yo sé que te debo el adelanto de Historias de un Clan, del último capítulo. Muy bueno. Para los que lo venimos siguiendo, cualquier cosita que nos robamos de un adelanto nos da como una tranquilidad. Es lindo chorear un adelanto, darte cuenta de algo que va a pasar, aunque igual lo quieras ver a la noche. Adelanto de Historias de un Clan, ahora, y ya vienen las preguntas. A ver. Llega el último capítulo de la historia real más siniestra de la Argentina. Pucho. Es un renombre. Los viste como una familia normal. ¡Bravo, hijo! Los viste idear planes macabros. Esto es una máquina. La máquina de matar. Los viste secuestrar sin piedad. Ahora los vas a ver como nunca antes, luchando por sobrevivir. ¿Qué te hizo tu papá para que lo odies tanto? Historia de un Clan, último capítulo. Hoy a las 11 de la noche por Telefe. Bravo. No hay ganas de verlo. Qué bueno. No hay ganas de verlo. Buenísimo el último capítulo. Es bueno, bueno, ¿no? ¿Lo viste? En realidad es un epílogo porque tiene una forma distinta a los capítulos, pero... Está bueno, ¿no? Muy bueno. Me dio cierta melancolía porque ver cómo se termina esta historia, que a su vez también dan ganas de saber, ¿viste? ¿Qué nos pasó? Metimos tanto más, claro. en la psicología enferma de cada uno de estos personajes que ahora... Ya sabíamos a dónde iba el cauce este, pero ahora quiero saber un poco más. Sí, así que da un poquito de nostalgia, da unas cositas. Y qué placer además formar parte de una ficción con esta calidad, con este cuidado, con estos actores, con este elenco, más allá no de la historia que tanto habla por sí sola. Para mí fue muy importante también que apostara tanto el canal, a Ander, a un tipo de director como es Luis que tiene mucha personalidad, que es muy jugado en algunas decisiones. Y de pronto digo, está muy bien desde el punto de vista muy jugado para la televisión abierta. Sí, claro. Era interesante que por ahí la gente, cuando yo veía el seguimiento en redes sociales, para decirlo de una manera, y por ahí a la gente le molestaba cosas como que se bailaba, ¿no? En los capítulos había, ¿y pero cómo bailan? No había algo que no les terminaba de,
entrar. Como que, ¿por qué me están sacando del costumbrismo, de lo que ya sabemos que va a venir? Y eso me pareció bárbaro. Porque romper un poco, ¿no?, los moldes, lo establecido, y me parece que está bueno, que es correr los límites de lo que estamos acostumbrados. Y es una buena manera también de subir, ¿no?, un poco la vara. Ahora hay que si querés transgredir, tenés que llegar ahí o superarlo. Y creo que eso es un buen desafío para todos los televidentes. Que venga, va a estar buenísimo. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí. A ver, una manera de conocerlo. O sea, la parte de la bolsa la sabemos todos. Lo vimos lucirse mil veces. Recibir premios, no recibir premios. lo hemos visto. Una linda manera de conocerlo es, ¿me cuentan la peor función o el peor trabajo de sus vidas? La peor función, la que salió mal. Yo ¿O el peor usted, trabajo? Sí, o el peor trabajo. Ese trabajo que decís. Es una manera de entrar en la historia de la gente por un lugar menos conocido. Me gustaría saber, ¿esa función que salió horrible o ese trabajo que no tuviste más remedio que tomar, que fue el peor trabajo de tu vida? Fue tenía que hacer en una especie de película que no quiero decir el nombre porque es muy feo, pero iba a ser como el gran lanzamiento del 3D en la Argentina, y entonces sí. Se hacía una película. Y yo hacía la especie de Cruella de Vil. La mala. La mala de... De un infantil 3D. De, sí. Que no me acuerdo por qué razón tenía que tener una especie de transatlántico en la cabeza. Que en algún momento tenía que echar humo y no sé qué cosa. O sea, tenía todo un mecanismo. Y era todo muy tremendo. Y grabamos en... Tuve problemas con una maquilladora que me maquillaba con un dedo tembloroso y con maquillajes que se ve que eran del año 20 y olían a rancio. Era como que todo era feo. Todo empezó a ser mal. Esto era feo, el olor era feo. El pozo era incómodo. Estaba como con un corsé así durante muchas horas en una grabación, en una especie de fábrica vieja donde no había ni siquiera casi un baño. Me acuerdo de una situación muy patética en donde tuve que ir al baño, que era muy chiquitito y era muy incómodo todo, y tenía ese transatlántico en la cabeza. Cuando me quería sentar me daba el transatlántico contra la pared. No, realmente eso lo recuerdo, soy como una obra maestra del sufrimiento. ¿Sufriste de mi vida? Todo el proceso. Sí, sí, lo sufrí bastante. ¿Y quedó feo? Y tirando qué feo. Sé yo. No sé, no la iba a ser el gran lanzamiento y no fue. No fue, me encantó con la obra de tu vida. ¿El tuyo? Bueno, como me aprecio relativamente poco, creo que tengo varios, pero voy a elegir uno reciente. Sí. Estuve haciendo un unipersonal que vengo presentando ya desde el principio de año, que se llama Nazareno Casero al Palo. Bueno, y ahora tuvimos unas funciones que hicimos. Y la segunda función me pasó que, nada, que olvidé algunos detalles. Ahora fue hace 2 semanas. Me pasó algunos detalles que fui olvidando y de golpe iban 15 minutos de show y venía todo trabado, que no... Estaba mal. Y es un unipersonal. No hay manera de apoyarte en nada. Tuve 2 momentos en los cuales podía o ponerme a llorar ahí en escena, que era una buena salida, o decir, paren todo, empezamos de vuelta. No pude. ¿Lo llegaste a pensar? Sí. Sí, claro que sí. Lo pensé 2 o 3 veces. Finalmente pude salir adelante de esa situación, pero no la pasé bien. No la pasé bien. Ni siquiera tengo un remate para esta historia. La verdad que no, o sea, no tiene remate. No tiene por qué tenerlo. Me hubiese gustado ahí quedarse y hubiesen dicho, pobre, mira, murió en escena, qué chico. Con la historia que no tiene un artista. Sí, realmente muy incómodo. Pero bueno, está bien. Habla bien de unipersonal, es de humor. Claro. Es de humor, sí. Habla bien de un unipersonal de humor que esté tan marcado. La verdad es que lo peor que te pasa en esa clase unipersonal, que claramente no es este, es cuando ves que salieron a buscarla. Cuando ves que salieron a buscarla y no saben para dónde ir, te agarra como una desesperación de decir, che, pongamos 5 lucas, busquemos un guionista ese muchacho porque se nos muere ahí arriba, ¿viste? ¿No? Algo así. En este caso no, vos cuando arrancás tenés un plan. No, hay un plan de vuelo, a ver, hay un texto. Sí, tenemos un texto el cual está buenísimo y de ahí empezamos también a jugar y uno va viendo las reacciones, ¿no? Pero ahí no había reacciones. No había reacciones. Público muerto. No, el una público foto, no, una estaba foto. Muy bien el público. Me di cuenta que era yo el problema cuando veía que no funcionaba y dije, bueno, acá hay algún problema. Soy yo. No estará saliendo el audio, pero no, era yo, era efectivamente. Vos. Sí. Me encantó, creo que están escuchando. Hace 15 días, 2:40.
16, o aprendemos a hacer flan ahora, o le mentimos a la gente mal. No le mentimos a la gente mal. Hoy con 100 pesos te enseñamos a hacer un menú ejecutivo. Hicimos la entrada. ¡Bravo! ¡Muy bueno! Hicimos el plato principal con Santiago y vamos a hacer el postre. Acá dijimos que vamos a hacer un flan casero y acá estamos con la rubia. ¡Qué rico, rico! Es deuda. Sí. Arrancamos el flan casero. Yo mientras nos escuchaba charlar, mirá lo que empecé a hacer, Cari. En caramelo. En una sartén sin nada, nada, puse azúcar, ¿sí? Y la empecé a dejar derretir. La vas revolviendo, acá no hay peligro de cristalización, no hay nada, es simplemente paciencia, calentás la sartén, pones azúcar y empezás a derretir. Perfecto, revolvemos porque es solo azúcar, cuando ponemos azúcar con agua ahí no se revuelve. Porque lo que te enseño a hacer no es el caramelo típico, el que te queda pegado en el molde, es ese que vos lo desmoldes, es como una salsa. Claro, ¿no? Sí, qué rico. Para que no te quede pegado en el molde, ¿qué tenés que hacer? Una vez que lo tenés así hecho, lo vas a hacer lo que se llama decocinar el caramelo. Ajá. Ojo, no te asustes con lo que va a pasar ahora, le voy a poner agua. A ver. Con cuidado. Afuera del fuego, le pones un poquito de agua al caramelo y vas a ver que parece que explota todo, que hay burbujitas, que se solidifica, se endurece. Ahí va, estamos viendo. No te preocupes, no pasa nada. Esto tiene que pasar. Estamos haciendo una salsa de caramelo, ¿sí? Perfecto. Esta salsa bien. La vamos derritiendo, la vas revolviendo. Con paciencia. Con paciencia. Y con esto es con lo que vamos a trabajar el flan. Muy bueno. Santi me lo va a ir cuidando. Muy bien. Mientras esto se va derritiendo y yo voy a hacerte la mezcla de flan. ¿De qué se trata? Mezcla clásica de flan es 1 litro de leche, 8 huevos, 200 gramos de azúcar. Perfecto. Vas al bowl, ponemos los huevos, agregamos, ¿querés agregar vos, Cari? Decime. La leche. ¿La leche? Exactamente. ¿Toda el litro? Sí, agrega. Vamos, tranquila. Entonces, con la leche. Ahí va. Muy bueno. Toda la leche. Muy bien. El azúcar en forma de lluvia. También. Perfecto. Y ahora, dos secretitos. A ver. Uno, esencia de vainilla, que es la clásica, la que ponen todos. Y para darle un toquecito distinto, esencia de almendras. ¡Ay, qué rico! Una cucharadita de esencia de almendras. Adentro de la mezcla del flan, fíjate, la revolvés toda, la dejás homogénea. Resuelta la mezcla del flan. Esta mezcla la puedes guardar en la heladera, la querés hacer hoy, la usás dentro de 4 horas, 5 horas, no pasa nada, la dejás reposar. Perfecto. Y el último secreto para cocinar el flan es el baño María. Ajá. Acá está el secreto entre el flan, con agujero y sin agujero. A ver. Entonces, vas a agarrar una placa profunda para horno. Sí. Papel de cocina, ¿sí? De lo que tengas, tenés papel manteca, papel de lo que sea. Vas a poner papel abajo. ¿Para qué? Para que no haga borbotones el molde. Ah, perfecto. ¿Sí? Entonces, truco. Tenés el molde acá. Con la salsa de caramelo vas a cubrir un poquito el fondo del molde. Sí. Por encima le vas a poner la mezcla del flan. Lo querés hacer en flanera chiquita, en flanera grande, en flanera mediana. En budinera, donde quieras. En budinera, vale. Lo que sea. Sí. Ponés la mezcla del flan. Le pones agua, Cari, al baño María. ¡Claro! Hasta la mitad de la asadera, ¿sí? Y lo vas a llevar al horno. Muy a 180 grados, más o menos 45 minutos. Importante, que este agua nunca hierva. Si lo querés lisito, este agua nunca tiene debe que hervir. Perfecto, muy si bien. Si es que se está levantando mucho y que empieza a hacer burbuja, chorrito de agua fría. ¡Perfecto! Si querés burbuja, que hierva. Y cuanto más hierve el agua, más burbuja va a tener. Vale la pena ser tan casero. ¡Bravo! Porque es rápido, es fácil, es rico, no se compara con el que compramos, así que tenés que hacerlo. Vamos a ver la placa, por favor. Anota los ingredientes para este flan con caramelo. Necesitas 1 litro de leche, 8 huevos, azúcar 150 gramos, azúcar para acaramelar, cantidad necesaria, esencia de coco y esencia de vainilla, cantidad necesaria. Muy bien, acá estamos, te prometimos que hoy jugábamos al peso exacto, sí, así que estamos en comunicación con Marta. Hola, Marta. Hola, Cari. Hola, Marta. Hola, Marta. Gracias por jugar con nosotros. ¿Sos de Avellaneda? De Avellaneda. Qué bueno, ¿estuviste atenta? Muy atenta. Buenísimo, Marta. Hoy vamos a jugar con el plato que hizo Rodrigo, con esta entrada de este menú ejecutivo de 100 pesos que hicimos hoy. Te contamos hace un rato que el plato solo pesaba 717 gramos. Sí. Muy bien. ¿Cuánto pesa para vos el plato terminado, Marta? Ay, qué difícil, Cari. Vamos, Marta. A ver. Ay. Es poquito lo que tiene, Marta. Sí, es poquito. No es tan difícil, es poquito. Vamos a decir 817.
817 gramos. Sí. Bueno, vamos, ¿eh? A ver, estamos jugando por 45 mil pesos vamos, en efectivo. Marta. El plato terminado pesa... ¡860 gramos! ¡Marta! ¡Marta, te ganaste un mes de compras! ¡Bravo! Super. ¡Qué bueno! Gracias, Cari, gracias. Gracias por haber jugado con nosotros. Te mando un beso a vos, enorme. Quédate porque seguimos hablando con Verónica, con Nazareno. Me acerco a la mesa. Seguramente están emplatando los chicos. Tenemos que comer. Sí, enseguida viene el Morfi. A veces me preguntan, ¿nos quedamos comiendo como te consta? Hasta sí. A morir, acá no nos importa nada. Nos saca utilería. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo le contás a la gente la película que hiciste? Verónica hizo una película, a mi juicio, extraordinaria, porque cuenta una historia diferente. Es distinta. Primero, se entiende la historia. No es que es distinta porque, ay, no sé qué vino a ver al cine. No, es una historia de una mujer muy especial. Enseguida quiero ver cómo lo cuenta ella. Pero de verdad, es una historia muy diferente a las que el cine argentino suele abordar. Cuando vos ves una película de cine argentino, tenés en el fondo, allá atrás, una señora, que es la señora que protagoniza la película que Verónica dirigió. Así es. Por eso me parece que es muy interesante que cuentes cómo se llama la película y si todavía está en los cines, porque yo entiendo que sí, ¿no? Sí, está. Se llama La Mujer de los Perros. Fue una película que se hizo de una forma totalmente, de una producción totalmente casera, sin ayuda estatal ni por medio del Inca, porque se filmó a lo largo de 3 años. Tiene mucho, no es autobiográfica en absoluto, pero tiene una parte, sí, auto, que es que los perros son míos, es la vida de una mujer que vive en total marginal, fuera del sistema del dinero, con 10 perros, en una choza construida por ella misma. Y sí, fue una apuesta porque no tiene una estructura de guión clásica. Es más un transcurrir, es compartir con ella su vida y detalles mínimos que a veces no se muestran de la vida pequeño, de los protagonistas. Lo claro, cómo es su vida diariamente. Sí. Pasan cosas, no es que no pasa nada y claro, solo la vemos cosas. Pelar no, papas. Pasan, cosas, no, pasan muchas cosas. Pero no con una estructura tradicional. Fue filmada a lo largo de 3 años. ¿Quién es el otro director? La otra directora es Laura Chirarella y está producida por el Pampero Cine, que es una productora que hace desde ya muchos años películas totalmente independientes. Ahora sigue en el Malva los sábados a las 20 y en el Bama, que es el viejo cinearte, los viernes y los sábados habría que consultar el horario porque va cambiando pero, un poco. Pero vaya, tengo una pregunta más sobre el tema, pero la verdad hay buenas noticias, ¿no? Hay buenas noticias, por supuesto, señoras y señores. El Morfi está emplatado. ¡Bravo! Espectacular. Tenemos el menú ejecutivo todo completo acá, ¿eh? Tenemos la entrada, el plato principal, el postre. ¿Falta algo? Yo te digo la verdad. ¡Qué bueno! No, bueno. Si no fuera porque me preocupé para joderlos a ustedes de buscar el ticket y de ver dónde me mentían, lo contaría de otra manera. Me da mucha bronca que ustedes con 100 pesos por cabeza me armen esto porque en mi casa es imposible. Es imposible, de verdad te digo. Es como... ¡Bravo! ¡Bien! Ahí está el ticket, ¿sí? Lo estamos viendo. Increíble. ¿Quieres probar? Bueno, ¿qué onda? Bueno, voy a empezar, pero voy a usar cuchara también. Ah, muy bien. Porque bien. Si bueno. No vaya a ser cosa que si no muestre realmente cómo yo como y es una forma muy despreciable, muy desagradable. Entonces. Como la mía, más o menos. Sí, pero me voy a hacer el educado. Claro. Ah, me acordé de otro sobrenombre. ¿Cuál era? Verociraptor. Velociraptor. Come de verdad. Iba a aparecer en algún momento, ¿viste? Vino. Muy bueno. ¿Cómo está? Qué rico. Sí. Está bueno, ¿verdad? Muy bien, le gustó. Bravo. Pero va. Muy bueno. Como le pusimos aceite, más ahora te traigo un poquito más de queso, que yo sé que le está faltando. No sé, sí, es verdad. Un poquito más de queso. ¿Te diste cuenta? Bueno, puede ser el mismo club. Está Velociraptor 1, Velociraptor 2. Y después, para probar también, ¿te vas a probar la entradita que hicieron? Es una suerte de panqueque con quesito, Rodri. Unos blinis de papas, en realidad. ¿Esto que está abajo es papa? Es papa, es como una especie de panqueque, pero hecho con papa. Es un blini, en realidad.
y le pusimos unos tomatitos asados. Es como una base de un puré de papa. Claro. Ah, excelente. Y tiene unos puerros fritos por arriba que le dan bastante sabor. Me muero. Yo probé un pedacito temprano, estaba riquísimo. Ah, esto es espectacular. Es como un panqueque de puré. Es como un panqueque de puré con queso crema y un tomatito que te morís. Vos, pero vos decís eso. Lo más. Le estás sacando el misterio, porque ellos te dicen un blinis de puré de puré. No, pero. Entonces nos mienten, así como nos mienten, Rosina. Vos desmistificaste todo diciendo pero, que es un panqueque de puré. Muy bien. Pero rico, no, pero rico. Pero rico. Pocas veces probé algo más rico que esto. Muy bien. Vamos, muy bueno. Es más, te digo, voy a cambiar. Aparte en la entrada. Es la entrada, claro. Chicos, me quedan dos minutos. Es casi obligatorio preguntar hoy en Argentina. Nadie está obligado a contar lo que no quiere, ni un poquito, ¿eh? Ya saben a quién van a votar, les divierte decirlo, no les gusta decirlo. Con libertad total, ¿eh? Yo no lo digo, pero creo que sí también. Y quiero que pasen ya las elecciones porque está todo el mundo demasiado esperando, peleándose y todo el mundo queriendo decir vení, votá el mío, no, el mío es mejor. Que me tienen ya cansado y creo que ya se perdió un poco, viste, el porqué ya se sigue riverboquizando todo y me parece que no se suma y es hora que ya pasen las elecciones para que la gente se tranquilice un poco y hay que ver si cuando pasen las elecciones volvemos a ser amigos todos porque esto así no se puede así seguir. No te gusta. No, pues en esta campaña tan larga no sumamos información, no es que escuchamos cosas nuevas. No, sí, no, así no te gusta. Repetición. Yo coincido con él también, a mí no me gusta y si no, por ahí no tengo, sé lo que no voy a votar, todavía no sé muy bien qué decisión voy a tomar, lo voy a pensar, o sea, todavía. No te puedes decidir entre el blanco y el otro. Exacto, claro. Estás entre el blanco y el otro. Exacto. Pero no me gusta lo que está pasando. O sea, no, hay muchas cosas que veo en redes sociales, gente que yo respeto y que quiero, en donde dicen, si no votás a tal o cual, no sos mi amigo. Digo, creo que es una de las peores cosas que le puede pasar a un país. Sí, pues, entonces, básicamente, de verdad, un poco quiero que se termine esto y que ojalá que el gobierno que viene no haga lo que hacen siempre, que es destruir lo del anterior, sino que haya alguna vez un país en donde empiece como a sumar y se generen políticas de Estado y cuando se alternen los poderes se respeten esas políticas, no sé. Bueno, digo, eso son todas frases hechas, pero es así. Pero es lo que deseo. Todos estamos de acuerdo en eso. Creo que todos los argentinos estamos de acuerdo en construir y no en destruir. Ojalá que nos dé. Muchachos, llega Telefe Noticias. Gracias por venir, de verdad. Un placer, muchas gracias. Esta noche no se pierdan 22:15, boom, en su nuevo horario. Y el gran final de Historia de un Clan. Muy bien. Y ahora, todo el caso mío, el informe más completo. Me cuentan que acaban de terminar un informe impresionante de Telefe Noticias. Quédate aquí en Telefe. Chau, hasta mañana. Nos encontramos mañana a las 10:30 de la mañana acá en Morphy. Todos a la mesa.